Y regresando a la época de grabar discos, como tal, ¿cómo ustedes, era ese proceso de grabar la música, promoverla, el mercadeo de la industria era totalmente diferente a lo que es hoy? El lograr detectar que estaba pegando algo, el ir a radio, tele, si no estoy mal, ustedes en Telehit también tuvieron su buen boom, sí. y que eso es fuera de Guatemala, eso es en México, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo era ese movimiento? ¿Cómo era esa época de la industria? ¿Y cómo la vivieron y lograron sobresalir? Mira, en, en el tema de Viernes Verde eso me encanta porque ponele eh, Cenizas bajo tus pies que fue el primero y oscuro. Los primeros dos discos eh, la gente se aprendió las rolas sin que sonaran en la radio. ¿va? Entonces me gusta porque vos ves los videos de nuestros toques en piel, en la bodeguita y la Mara cantando nuestras rolas y no nos ponían en la radio. ¿va? Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. Este episodio tenemos a Omar Méndez, él es vocalista de Viernes Verde. Si no saben quién es Viernes Verde, seguro no sos Chapín, seguro no sos de Guate. Pero Omar, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en gracias. el podcast, por estar aquí con nosotros. Y de entrada, felicidades por estos 30 años de. De trayectoria. O logron sí, cabal. <laughs> Muchas gracias, mano. No, buenísimo, buenísimo. Ahorita vamos a echarnos una buena parrametada. Una plática. Sí. A ver qué han sido esos 30 años de trayectoria. Hologron. ¿Ha sido una meta que se pusieron desde el día uno, así, empezando con esa pregunta? ¿O cuando menos sintieron ya, ya van 30 años? Algo así. Fíjate que yo siento que, bueno, no sé. Por lo menos yo no planificaba. Tener una banda tanto tiempo, ¿va? O sea, no, como que no pensás en eso, como como que vas al siguiente proyecto y al siguiente proyecto y como que íbamos por metas cortas cada vez, ¿va? Y cuando sentimos, se había acumulado un montón de tiempo y, y pues retos y clavos y seguís y avanzás y no paras y, y no, o sea, llega un momento en que la máquina va a tanta velocidad que ya bajarse del tren ya no es tan, tan no rápido. No fácil. ¿verdad? Ajá. Y, y entonces, cuando sentimos, cabal, 30 años, ¿va? ¿Qué han significado estos 30 años para la banda? ¿O cómo los están viviendo ahorita? Porque ha sido una trayectoria, en cambio, en la industria generacional, en todo sentido. Ustedes como personas también. Mira, han sido súper interesantes porque vivimos el, el apogeo de de ponerle de, ok, hay que ir a buscar una disquera, porque ese era el camino, ¿va? una uh -huh. disquera y vender millones de discos y esa era la onda y de repente a la porra los discos, todo se vuelve MP3 y las plataformas de streaming y ya nadie quiere O sea, toda esa, esa etapa de la música, que al final chingó un montón la música, va. Sí. Bueno, Más por que lo cuando menos en el MP3, la, artista, la piratería era... Sí, ese fue un golpe no durísimo. ¿va? O sea, cuando nosotros empezamos a despegar, pasó eso y... Y perdimos un montón de, de, de dinero, de, de un montón de cosas. ¿no? Entonces son 30 años que han pasado cosas buenas, cosas malas, pero al final eh, en retrospectiva, retrospectiva, mira, ya me inventé una palabra <risa> nueva. <risa> en retrospectiva, eh, experiencias muy chileras. O sea, yo no cambiaría nada, ¿va? realmente no cambiaría nada de nuestra carrera, porque siento que nos ha Siento que nos ha convertido en las personas que somos hoy, ¿va? en la banda que somos hoy. Y, y hoy es muy divertido hacer música. O sea, para, para Viernes Verde es muy divertido dar un concierto, compartir, estar. O sea, es, es, es algo que hace volvió. Para darte una idea, yo no he hecho nada en mi vida que, que, que por más de 30 años. Uh -huh. Ni siquiera estudié tanto tiempo. ¿va? De la primaria a la U estudié tanto como lo que le dedicaba a Viernes Verde. ¿va? Entonces, es pensar en los 30 años de Viernes Verdes, pensar en mi vida. O sea, es, ahí está mi pues historia. Sos vos, pues soy yo, soy sí. De hecho, identifica. las letras de los discos, todos los discos son. Es mi adolescencia hasta mi vida adulta, ahí resumida. ¿va? O sea, si queremos saber qué ha sido la vida de Omar, escuchar desde la primera canción hasta la última y es tu diario. Sí, sí como... literalmente es mi diario. Cabal, si quieres ver la vida de, de Omar Méndez, ahí están las letras. Ahí está. Ahí está contado lo que he sentido cada, cada Etapa. época. Sí. Ajá. Cabal. Si no estoy mal, cuando empezó la banda, que seguro no se llamaba Viernes Verde, vos fuiste invitado por alguien más. Sí, fíjate. O sea, no fue una idea tuya de crear una banda. No, nunca lo fue. Yo, yo era beisbolista. O sea, okay. mi, mi trip era ser beisbolista. ¿va? Y fui muy bueno, fui seleccionado. O sea, yo quería jugar en las grandes ligas. Ese era mi sueño, mi ambición, ¿va? estamos eh, o de Wiro cuando te preguntaban qué querés ser de grande? Beisbolista. Beisbolista, sí. Yo no quería ser otra cosa. Yo no quería estudiar nada, yo quería ser beisbolista. Eh, de alguna u otra manera, perdón que te interrumpa, sí, sí. ahí, De alguna u otra manera, en el colegio llevamos clase de música, eh, siempre alguna que otra actividad extracurricular, que, o música, o algún deporte, no sé. ¿Hubo algo de música en tu vida que te despertaba, te daba esa sensación de que ah, me gusta? Oh, no Nada, tampoco O sea, <laughs> no. nunca estuvo el, ni cerca en los planes de ser músico Nada, o sea, a mí no se me atravesaba nada de, de eso en la cabeza ¿va? Yo, lo que sí te puedo decir, que cabal estábamos hablando un poquito antes de empezar eh, con aquellos ¿va? Era que, que a mí siempre me ha gustado hacer reír a la gente O sea, pues, soy payaso ¿va? Y, y entonces parte de esa, de hacer muladas para hacer reír a la gente era imitar cantantes, ¿va? no que yo no que me gustara cantar sino que me gustaba burlarme de o hacer como que los era modalismos tal, de la... exacto Ajá. entonces en ese, en ese intento de burlarme de los cantantes por ejemplo ¿va? o de imitar cantantes pues eh, en la regadera me dio aprender a cantar va algo va entonces eh, el guía que fue el baterista con el que fundamos la banda me dijo mira vos cantas bien yo quiero hacer un grupo cantaba en mi grupo ¿va? y yo le dije órale cuando compres tu batería ahí le damos y no lo tomé en serio ¿verdad? y un día llegó mira ya me compré la bataca ¿verdad? conozco un cuate que es guitarrista ¿verdad? hagamos una banda órale entonces hicimos una banda que se llamaba Blind Spirits eso duró seis meses hicimos otra duró seis meses eso fue en el colegio entramos a la U me troné un montón de clases de la U mi papá me dijo mira ese es tu gustito de la música <laughs> o saco mirás estudiazo cómo, ajá, ajá. miras que haces ¿verdad? entonces me enfoqué otra vez en, en la U y en ese momento eh, por accidente llegó un ensayo del, de la que se iba a convertir en Viernes Verde en la banda. ¿no? Aquellos estaban tocando covers. Yo llegué a la casa del guía porque vivía cerca del campo de bass. Entonces, después de jugar bass, yo siempre me iban del guía. Los encontré ensayando y empezamos a, a joder ahí. Y retomé el tema de la, de la banda e hicimos el grupo. ¿no? Pero con, con miras a, a ver qué pasa. ¿no? Sí, sin Nada expectativa. Seria, sin expectativa. Ajá, sí. Si le pudieras hablar a Lomar de hace 30 años en ese momento, ¿qué le dirías? Mira, yo le diría, ¿sabes, ¿Sabes qué sí le diría? Le diría, mira, todo lo que vas a hacer, disfrútatelo. O sea, todo lo que vas, todo lo que pensás hacer, disfrútatelo. No te ahueves por las cosas eh, que te ahueven. O sea, no te preocupes por uh -huh. las cosas que te ahuevan. Eh, no tomes tampoco muy en serio las cosas de huevo que te pasan. O sea, pues, light, ¿va? y sí le diría no fumes eso sí le diría mira no fumes fumaste mucho fumé mucho sí yo le diría mira no fume. esa esa mierda no la agarras ¿Va? te eso afectó sí de, en tu carrera pues eh, o más por eh, más el siento daño que, que te hace que, ajá sí o sea pues no sé no sé si me hice daño o no pero no podía cantar bien no tenía aire o sea siento que siento que fue algo que no me sirvió para nada ¿va? Le diría no fumes, pero de pronto si le digo que no fume, me cago en todo y ya no hay viernes, verde, Entonces, mejor, la verdad es que estamos bien aquí donde estamos, le diría, mira, no te hueves, gozate el camino, eso le diría. Y ahorita que dijiste no, no canté bien tal vez o algo así, ¿recibiste clases de canto en algún momento? <laughs> intenté, intenté un par de veces, fui a una academia, pero, ay, no sé, no, no tomé muy en serio el, el tema de, mira, si vos querés tener una banda, yo te diría estudiar tu instrumento y aprende música. O sea, es, es un consejo que te daría. ¿va? Porque mientras más sabes de eso, más fácil eh, podés crear, ¿va? Uh -huh. obviamente, con conocimiento. ¿va? Pero hay algo intangible que, que es tu actitud, tu, tu determinación, tu disciplina, ¿va? tu forma de aprender a tu modo. ¿va? Que siento que eso es... Igual o más importante que la, que la teoría de la música, ¿va? Okay. Entonces, ponerle... Yo no fui a una escuela para aprender a ser frontman, ¿va? Uh -huh. Para liderar una banda, para conectar con el público. Eso no te lo pueden enseñar, ¿va? Eso... Pura calle. O, o, a pura calle, exactamente. Entonces, eh, eso lo aprendí en la calle, ¿va? Lo aprendí tocando ¿va? Y, y cagándola, pues. Porque al final, al principio, yo le sacaba la madre al público, ¿va? Y pues obviamente el público no me quería, pues. ¿no? ¿Por, ¿Por qué él no? le sacaba la madre? Porque no reaccionaban a mis canciones, mano. Imagínate qué okay. desgraciadas. A puro era, huevo, era, que tenía que gustarle mi eras música. ¿Eras enojado? Era bravo, era súper bravo, sí. Era súper bravo. Entonces, esas cosas las vas aprendiendo, ¿va? Vas aprendiendo qué, cómo conectas con, con alguien, cómo, cómo le transmitís una rola. Eso lo vas aprendiendo y siento que eso no lo puedes enseñar en, un, en una clase. ¿va? Entonces, a mi forma de ver, si me preguntas mi virtud en, en el tema de cantar, es eso más que cantar. Pero al final del día, si pasas cantando 30 años, aprendes a cantar bien. Entonces, me oís cantar ahorita y, y canto mucho mejor que cuando... Y cuando empecé, va. sin duda eso es como el dicho ese de las 10.000 mil horas 10, horas ajá. ahí se notan las 10 mil horas para bueno. los que no saben dicen O sí, hay un sí, dicho ya. que si quieres ser profesional o experto en algo décale 10 mil horas y después de 10 mil horas ya ya sos pro para eso pro, sos una es una máquina para eso sí. que seguramente van más de 10 mil horas ahorita Seguro Después de 30 de 10, años ni digamos ni <laughs> hagamos la mate porque Sí, vale. dejémoslo en que ya pasen las 10 mil horas <laughs> El, ahorita que decías el conectar con la audiencia, con la gente, algo muy importante en el artista, en el músico, en alguien que está pues, poniendo su música al aire, es que la gente reaccione y se identifique con las letras de sus canciones. Esa es la manera en la que la música creo que pega, que cuando la gente la recibe y la hace suya, ¿sí? como vos, si no estoy mal, vos la, la música de viernes. Sí cuando estás escribiendo estás escribiendo pensando en cómo conectar con la audiencia o la escribís y de casualidad o de cosas del destino, la gente la hace suya y se identifica creo que es un poco de los dos digamos que definitivamente yo no hago una, una letra con la esperanza de que pegue ¿va? Uh -huh. sino que la hago con la intención de desahogar algo ¿va? pero sí he cambiado a mi forma de escribir y me ha gustado más, como te dijera, simplificar. Eh, ¿a, ¿A qué voy con simplificar? Siento que, que podés conectar más fácil eh, mientras más simple es un mensaje. ¿va? Que antes me gustaba enredar el mensaje, así para que no le quedara la menor duda a nadie de que no sabía qué era. ¿va? O sea, pues yo no quería que supieran. ¿va? Okay. <laughs> Pero entonces sentía que eso no conectaba. Eh, claro, para mí era muy especial porque yo entendía lo que yo estaba tratando de decir en esa canción, pero pero sentía que la Mara no, tal vez no, no, lo, no lo entendía igual, ¿va? Lo cual es cool, me gusta, o sea, me gusta que la gente haga, digamos... la incógnita a, ahí de realmente a qué te referías. Que lo vuelva a su, su propio significado, uh -huh. que, que la haga suya, ¿va? Eso me gusta, ¿va? Eh, pero después conforme me fui volviendo más grande... Siento como que fui deseando dejarlo más claro, o sea, que, que lo que estoy diciendo se entienda. ¿va? Eh, sentí como que era importante para mí esa claridad. ¿va? Entonces ya no me gustó tanto complicarme. ¿va? Eso no le quita poesía ni... ni ¿Sabes cómo es? Es como sí, sí, que sí, sí. te dan el cuadro y entonces vas a hacer una pintura dentro de ese cuadro. Y dentro de ese cuadro te haces mierda ahí, va. Pero adentro del cuadro, pues va. Entonces... Algo así como que, ok, el mensaje que quiero dar es este Y eso lo voy a poner a, con sal, pimienta y como a mí me gusta Pero más sencillo ¿verdad? Sí, o sea, es una manera de hab hablar las cosas claras Y no entre dientes, como decimos aquí coloquialmente sí. Como tratando de decir las cosas sin que se entiendan bien Pero sí, me claro. entendiste, si no me entendiste Igual no fue lo que quería decir, como al grano Lo que quiero sí. decir es me rompieron el corazón y estoy hecho mierda. Sí. Punto. Y, y bueno. cabal creo que, que era algo de, de la adolescencia, de, de, pues de, de ser chavo que es como le voy a sacar la madre, pero no quiero que sepa. ¿va? Ajá. O mo, voy expresar a, los sentimientos cuando uno es más joven, el tienes un poquito que te de vean miedito, tu punto ajá. débil también sí. es... Eh. Entonces creo que por eso era más escondido el asunto. En cambio ahora que ya no, ya no me importa quedar bien con nadie, digamos tal vez más soy más directo, más claro habrá gente que le guste más lo de antes o lo de ahora o, o un poquito de los dos pero sí sí cambió un poco el, el mensaje digamos en, en, el, en la forma de transmitirlo y algo que me gusta preguntarle a, a la, los artistas con los que he tenido la oportunidad de grabar episodios es cómo es ese proceso creativo de escribir una canción fíjate que viene de diferentes formas eh, nosotros hay rolas que por ejemplo yo llego con una idea melódica ya con la letra y les digo, mira, quiero cantar esto acá y entonces se hace la música encima. Hay veces que llega el guitarrista con un riff y de ahí partimos todos o una figura de abajo o un ritmo, va y de ahí salimos todos. Actualmente a mí me gusta más hacer la música primero y después la letra. Me gusta mucho más porque siento que la música me va despertando una idea de un mensaje que quiero dar y eso me facilita más eh, escribir, ¿va? En vez de hacerlo al revés, que escribir y, y así va. Pero al final, como te dijera, yo escribo todo el tiempo. Todo el tiempo estoy escribiendo cosas. Tengo como un, una, un archivo de, de cosas que, que escribo. Escribiste en el celular ahora? Ajá, sí. Mira, sí. Antes era una, libre, una libreta. Antes me imagino. era una libreta. Ahora tengo notas ahí, va. Y entonces, eh, por ejemplo, me pongo a leer y cuando veo, ok, este pedazo iría bien acá y voy, empiezo como a armar el rompecabezas, ¿verdad? Decís que, o estábamos hablando de que casi que todas tus canciones pudieran ser tu diario de, de sí. vida. ¿Ha habido alguna ocasión que alguien te diga, vos me pasó esto y adaptás esa situación a una canción que no sea tuya, de algo que vos viviste? No, mira, eh, no me gusta mucho hacer eso, pero digamos, si lo que me cuenta la persona me hace sentir algo, o sea, me, me, me crea una sensación especial, uh -huh. va diferente. Yo trato de plasmar una letra con esa sensación que me dio, pero no con la historia de la persona. ¿va? Entonces me pasa con libros, me pasa con películas, que veo algo en una película, me hace sentir de una forma y eso lo hago una letra. ¿va? O leo algo en un libro y eso me hace hacer una letra. ¿va? Pero que vengan y me digan, mira, me pasó esto, sería bueno echarte una letra estaría, está muy complicado de hecho no, inmediatamente como que hay un pero rechazo ahí Ajá, sí, vale. ¿y cómo aprendiste a transmitir esos sentimientos y a escribirlos en, en letra de música de canciones, poesía porque al final puede ir de la mano mira, aprendí esto lo aprendí, o sea, más adelante entendí qué era, pero yo lo que aprendí a hacer fue agarrar sensaciones que sentía y, y frases que escuchaba en, en, en libros, en películas, en lo que sea y unirlas, ¿va? Entonces me siento de esta forma y oí esto en tal lado o leí esto en tal lado, esto va junto, entonces eh, aquí a, a, lo, lo junto como pedazo. ¿va? Entonces una música o, o algo que me haga sentir esto aquí va, va. Y si, si hubiera alguna forma de ponerlo, ¿va? o sea, eh, oigo la música y guardo un bloquecito acá, va oigo una frase o se me ocurre un texto y lo pongo acá y en mi cabeza los uno por, por, como por vibra, o sea, el, la vibra de este texto va con la vibra de esta música y los voy uniendo, o sea, sí, es una forma de, de explicar lo que sí, está sí. pasando en mi cabeza ¿verdad? y así es como, <laughs> como armo como la ropa. Sí, ajá. ¿Y alguien te ha enseñado esto o ha sido pura y pura error? Pura y error, o sea... Eh, Digamos que antes era para mí más fácil hacerlo en inglés, porque toda la música que veía era en inglés. Cuando empecé a ver música en español me di cuenta que podía hacer exactamente lo mismo ¿va? y era más chilero. Entonces aprendí a hacerlo en español, ¿va? digamos. Eh, pero no, nadie me, me ha dicho nada. Pero ponerle, como te dijera, lo que aprendió es a estar atento. ¿va? Entonces oigo algo y lo guardo inmediatamente. ¿va? Ok, esto. Le voy a decir a aquellos, mira muchachos, me gusta este acorde, este riff, esta forma, este, este círculo, ¿va? Hagamos una rola con eso. O leer algo, algo. Y, y me da risa porque son puros pedacitos, ¿va? Y me encanta armar los pedacitos de Esa rompecabezas. Ajá, me encanta hacer eso sí. vale. Y alguien que quiera empezar en la música, que quiera componer su música, escribir sus letras, ¿qué consejo le darías? En base a tu experiencia. Que. Oiga su voz interior. A eso me refería cuando dije que más adelante entendí lo que me estaba pasando. Yo, yo básicamente lo que hago es fluir. O sea, no, yo sé que suena bien esotérico lo que estás diciendo, pues, pero básicamente no fuerzo nada, sino que cuando me, cuando estoy en sintonía de hacer algo lo hago. Ahí lo hago. ¿va? Entonces, eh, hay gente que tiene que hacer el ejercicio de escribir canciones y eso es lo que le sirve. A mí me sirve esperar. Y, y, y es chistoso porque el chingo y el bajista se desespera. ¿va? O sea, me dice, ¿y la letra? ¿Y, y qué? ¿Y por qué no cantas? Y no sé qué. ¿Y, ¿Y cómo se llama? Y mi juego es decirle, Espérate. ¿va? Espérate. ¿va? Y, y él necesita oír algo. ¿va? Pero eh, aprendí a esperar. A, a. Ok, siento algo. Y ahí es cuando, cuando lo escribo y cuando lo hago. ¿va? De alguna manera te has obligado a que necesito sacar música y que se venga algo ya rápido porque necesito ya sacar algo. Sí, y si esperás a que realmente sea el momento y puede pasar meses y no se te viene algo. No, tenés razón. No es así como solo hasta que venga, sino que, o sea, sí es un ejercicio que podés eh, estimular. ¿va? Entonces, uh -huh. por ejemplo, ¿cómo lo estimulo? Oyendo música. Entonces, por ejemplo, me pongo a oír música, inevitablemente al oír música me siento de una forma. Y entonces al sentirme de esa forma fluye, o sea, es como provocar el, la inspiración, digamos. ¿va? Sí, sí. Entonces, eh, al provocar la inspiración, puedo, o sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo, fuimos a grabar a, a Miami Namaste, ¿va? Y las rolas, había tres rolas que no tenían letra todavía. Entonces, había que hacerlas ahí y ya estábamos ahí, o sea, ya iba a empezar yo a grabar, necesitaba la letra, tenía uno o dos días para hacer la letra. Y entonces, pues, obviamente me metí a un búnker a hacerla, ¿va? Ya no así como vamos a esperar, no, o sea, pues a provocar el sentimiento, ¿va? Y, y me puse a ver música, y me puse a ver música hasta que que empecé cabala, se me empezaron a aparecer las piececitas, ¿va? Y a armar la rola y ponerle una de las letras que más me gusta, está en ese disco que se llama Cápsula Espacial, la letra de, ese, de esa rola fue así, así fue, o sea, fue como no obligada, sino que bajo presión por decirlo de una forma, ¿Sí ves? ¿va? Pero pero al final aprendí cómo crear la sensación también. ¿verdad? ¿Por qué te gusta esa letra? Por la forma en que, en que surgió. Precisamente porque como que hasta ahí aprendí que lo podía eh, provocar yo también. ¿verdad? No solo esperar, sino provocar. ¿verdad? O sea, te enseñó algo que de alguna manera tal vez no sabías que podías provocar, sí. que podías, ok, necesito hacer esto, cómo despertar ese Exacto. modo creativo de Omar y que salgan sentimientos y escribir. Exactamente. Pacciones. Sí, cabal. Y me parece una letra espectacular. O sea, pues yo sé que es mía, yo la hice ni modo me va a gustar, pero la letra me encanta. O sea, es de, de mis letras favoritas. ¿Y te ha vuelto a pasar de que te forzas a escribir letras? Así con la presión de que ya tenemos que grabar, no. No. No, pero, pero ya ahora ya sé cómo. O sea, pues Ajá. si necesito recurrir a algo porque no, no se me ocurre, ya sé cómo lograrlo. ¿va? como de despertar ese cómo despertar el... te lo pregunto sí. por tal vez me voy a adelantar un poco en la plática algo que quería llegar que es que si no estoy mal ahorita ustedes están queriendo sacar o han estado en un momento de querer sacar por lo menos un par de canciones anuales sí. entonces eso quiera o no ya es un compromiso de tengo que cumplir con esto sí y a veces en el ámbito creativo los artistas tienen sus facetas de que Solo no, no les fluye la sí. creatividad y cuando menos sienten que están en su mejor etapa y son esos momentos lúcidos de creatividad que tienen, pero ya sabiendo que tenés que sacar dos canciones anuales, Si a, a eso iba mi pregunta, si no te ha vuelto a pasar de, madre, tengo que cumplir con esto, ¿cómo lo, cómo sí, lo logro? Fíjate que precisamente para no pasar por, por eso de, de tener que Ajá. estar craneando. Digamos que voy adelantado, o sea, ahorita tengo un montón de ideas, tengo un montón de, de pedacitos, tengo un montón de cosas que ya sé que quiero abordar en las próximas rolas, ¿va? Entonces eso me facilita un montón el, el, el trabajo, ¿va? O sea, ya, ya sé de qué quiero hablar, ya sé qué, qué quiero decir, ya tengo ideas, entonces, digamos que, por decirte, tengo, tengo ya como para varios años, porque son dos rolas al año, ¿va? Uh -huh. De ideas, ¿va? Pero también, como te dijera, no sé qué va a pasar de aquí a que grabemos. De pronto hay otra sensación, otra cosa y cambia la idea original. Pero, pero al final sí, ahorita ya estoy como más preparado en el sentido de que no dejé de escribir, no dejé de tener pedacitos, no dejé de ordenarme para estar listo, digamos. ¿ver? O sea, eso que te agarre ya no. el tiempo no vuelve a pasar, digamos. <laughs> no, no. Sí, no. Y ahí me adelanté un poco en la plática, pero regresemos un poco el tiempo para ir un poco en la trayectoria de lo que ha sido Viernes. Nueve discos sacaron sí. ustedes. Del disco 1... al último disco y que ahora se han vuelto más eh, canciones individuales, ¿en qué momento cambia eso? ¿Fue también con el cambio de la industria, de que todo se digitalizó, los artistas ahora solo sacan EPS, no un disco completo, o de la nada sacan un single y va funcionando? ¿Cómo ¿Fue parte de adaptarse a la industria? ¿Fue una decisión que se fue dando así naturalmente? ¿Cómo, Fíjate cómo que fue sí, esa evolución? Fue, fue cabal, fue a adaptarnos a la industria. O sea, la gente piensa que, por ejemplo, uno compite contra <laughs> Bohemia Suburbana y Viento uh -huh. en Contra y Malacates y otras bandas de acá. ¿va? Como que esa es nuestra competencia. En realidad, nuestra competencia es el disco nuevo de los Chili Peppers, es el disco nuevo de Rihanna, es TikTok, es YouTube, o sea, es todo, va. Todo está quitándole la atención a la gente, ¿va? Entonces, eh, sacar un, un disco, ¿va? Pues ya no tiene sentido, porque, el, claro, si sos fan de viernes, pues de pronto te fusilás un disco, pero la, el promedio de atención de una persona ya no es un disco entero, ¿va? Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si mejor hacemos dos rolas al año? Les hacemos su video, las producimos bien, eh y nos enfocamos en promover dos canciones al año como que eso sea es un trabajo mucho más enfocado ¿verdad? y le pusimos al concepto bingo porque son dos singles ¿verdad? y nos dimos cuenta que pues obviamente la gente sigue sacando discos pero pero te voy a transmitir esta idea con el ejemplo cuando la mara sacaba vinilos pues tenías lado A y lado B y te cabían cinco roles de un lado y cinco del otro ¿verdad? entonces ese era el formato ¿verdad? Pero cuando salió el CD, por qué la Mara siguió con 10, 12 rolas? Si en un CD caben 800 rolas, ¿va? o sea, ¿por qué seguir haciendo 10, 12? Por el paradigma que traes, como que a puro huevo un disco tiene que ser de 10, 12 rolas y nada que ver, ¿va? Entonces ahora es igual. Si podés hacer un disco, o sea, el paradigma es, okay, disco de 10, 12 rolas, pero ¿y por qué no dos rolas? Si ya no necesitas espacio, en memoria, 19, 19, ajá, ya no va. Eh eso nos permite a nosotros enfocarnos en dos canciones, ponernos súper creativos con dos rolas, ¿va? producirlas bien, hacer un buen video, sacarlas, promoverlas, va y, y entonces no te toca aprenderte 15, ¿va? te toca aprenderte dos, conocer dos, estudiar dos. ¿va? Y si no te gustan, pues órale, igual sacábamos rolas en discos que no le gustaban a la gente. ¿va? Pero te permite ser más eficiente, siento yo. ¿va? Ahora, esa es estrategia de Viernes Verde, yo no miro que nadie esté haciendo eso, todos están pensando siempre en discos, va pero nosotros no lo vemos rentable, ni factible, ni útil, ¿verdad? Sacar tantas rolas, ya no tiene sentido. Sí, y antes uno compraba el disco, tal vez en los canales de televisión que pasaban los videos musicales, te enganchabas con el artista, uno, dos, tres canciones del nuevo disco, y te tenías que tragar las otras diez del disco sí. porque... Solo era la única manera de, de que podías comprar la música. Exactamente. Entonces, sí. sí, de alguna manera era parte también de. Ok, promuevo dos, tres, pero igual van a comprar el disco. Y si te pones a pensar en la música electrónica, ponen los DJs, ya no sacan discos. Te sacan un single, ¿va? Uh -huh. Un super single y con no sé quién y la grande ala y ahí está, ¿va? No es que Steve Aoki sacó su disco, ¿va? De, o sea, pues ya no, van sacando rolas, ¿va? Entonces, nos pareció más interesante hacer eso. Que, que grabar discos. Man. Y regresando a la época de grabar discos como tal, ¿cómo ustedes era ese proceso de grabar la música, promoverla? El mercadeo de la industria era totalmente diferente a lo que es hoy. El lograr detectar que estaba pegando algo, el ir a radio, tele, si no estoy mal, ustedes en Telehit también tuvieron su buen boom. Sí. Y que eso es fuera de Guatemala, eso es en México, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo era ese movimiento? ¿Cómo era esa época de la industria? ¿Y cómo la vivieron y lograron sobresalir? Mira, en, en el tema de Viernes Verde eso me encanta porque ponele eh, Cenizas Bajo Tus Pies que fue el primero y oscuro. Los primeros dos discos eh, la gente se aprendió las rolas sin que sonaran en la radio. ¿va? Entonces me gusta porque vos ves los videos de nuestros toques en piel, Ana en la bodeguita y la Mara cantando nuestras rolas y no nos ponían en la radio. ¿va? Después... Te puedo hacer un par de... ¿Cómo sí, sentías sí. vos eso, ver eso? Mano, para mí era un trip si, si veníamos de... Pensá que cuando nosotros empezamos, la única banda que jalaba gente era Lush, ¿va? Claro, estaba Bohemia, pero Bohemia estaba empezando igual, pues, o sea, no, ¿Sí? no eran Bohemia, pues, ¿va? Entonces, a Lush eran, ¿va? Y si vos hablabas con la Mara, eh, vos decías, tengo una banda, la Mara te, te miraba así como... Mi gordo pues, así como, ah, tiene una banda, ¿va? O sea, y la primera pregunta es, eh, ¿tocan covers, ¿va? ¿Qué covers tocan? ¿va? Esa era la primera pregunta, ¿va? Y les decías, no, música original, ah, pero en inglés, ¿va? No, en español. La música de ustedes, rock en español, ¿va? Y así como, ¿y quién los va a oír, ¿va? Entonces, crear un público bajo, esa, bajo esos paradigmas. Ahí estamos hablando en los noventas todavía. 93, 94, ¿va? Hay videos nuestros en YouTube de toques del 94, cuando no habíamos sacado ni siquiera el primer disco y la mara cantando nuestras rolas. ¿pa? ¿Por qué crees que es eso? Porque iban a todos los fucking toques que dábamos. ¿pa? Entonces, eh, nosotros tocábamos en garage. Entonces, tocábamos en un garage y llegaban nuestros cuates. Y esos cuates oían las rolas y después iban al otro garage, al otro toque al otro... y se iban aprendiendo las rolas. ¿pa? Entonces, es eso, esa parte del mercadeo tocando uh -huh. es... Completamente diferente a lo que se hace ahora, ¿va? Y nos encantó porque fue así, ¿va? Ahí se había contacto con la audiencia muy directo. Completamente. Y ponerle después con público, pues obviamente la radio, va, pongámoslos, pero vuelvan a grabar porque esa su disco suena a pura mierda. ¿va? Entonces, va, está bien, ¿va? Después viene el boom de la radio, ¿va? Que, por ejemplo, Remedios para el Alma, que fue el tercer disco, todas las rolas fueron singles, todas. O sea, las 13 rolas del disco sonaron en radio. Como singles, ¿va? Y, mano, yo casi que tenía un parqueo ahí en la atmósfera, pues, va, llegaba y entraba como Pedro por como su casa. Como que ¿va? fuera tu, ajá, tu jardín. Como que fuera mi jardín, todos los locutores eran nuestros cuates, o sea, era, era otra onda, ¿va? Y ese fue un boom bien bonito. Para mí, la gente le atribuye a los noventas el boom del rock y en realidad fue en el 2000, donde, donde esa cosa se, se volvió genial, ¿va? Que todas las radios apoyaban y todo. Y, y entonces ahí, en esa época, nosotros hicimos el trabajo de, ok, grabar el disco, lo vas a dejar a todas las radios en Occidente. Si la radio no tiene un disco de Viernes Verdes, porque no existía la radio en ese momento. Pero si no, todas tienen todas un disco tenían. de Viernes Verdes. ¿verdad? Todos los restaurantes, todos los bares, todo. ¿verdad? ahí Hay un paradigma ahí, un mito que se dice de que realmente para que te hagan sonar en la radio. Tal vez hoy en día, no sé cómo era antes, que eso es por ahí va mi pregunta, que casi que tenías que pagar para que te hicieran sonar. Ustedes de alguna manera. ¿Cómo lograron lograr cómo sonar. lograron lograr, ¿verdad? ¿Cómo lograron sonar o cómo lograron que realmente en todas las radios nos pusieran? Mira, yo siento que nosotros vivimos una época en la que en la que era una simbiosis perfecta entre radios y bandas, ¿va? Entonces, la radio no tenía la atención del público sin las bandas y las bandas no se iban a conocer con el público sin la radio. Entonces, yo no, o sea, nosotros nunca pagamos por sonar. En ningún lado, jamás, nunca. ¿va? Lo que empezó a surgir más adelante es que, ok, tengo concierto, te doy entradas y pues ese era el intercambio, ¿va? Y entonces ahí empezó la pelea de que no, que si estás con la otra radio ya no te doy el apoyo, ahí empezaron las mulas, ¿va? Pero eh, al final nosotros nunca tuvimos que pagar por, por sonar en la radio. Ahora, si ahora hay que pagar, pues ya sabes por qué no sonamos en radio. <laughs> no quiero apagar, ¿no? pero, pero al final... Eh, bah, ese fue un proceso, el, el tema de las radios. Uh -huh. y, y en esa época, nosotros hicimos un trabajo de Viernes Verde de tocar como animales. O sea, nadie tocó tanto como Viernes Verde y los últimos adictos, ponele, en esa época. Y, y por ello es que en, en Occidente y en algunos lugares de Oriente, vos vas a Occidente y Viernes Verde es, es lo que es. es, lo que es eh, en la capital, pues se fue perdiendo. Tal vez la moda fue diferente, ¿va? Sin embargo, mucha gente nos quiere acá y, o sea, pues obviamente, ¿va? Pero eh, en Occidente hicimos un trabajo pues, estúpidamente agresivo de, de tocar y de dejar nuestro material. Y, y esa fue esa época. ¿va? Luego eh, desaparecen las radios va, y nos toca las redes sociales. Entonces, ahorita, viernes verde, no hay otra banda, me traigo a decir esto sin pelos en la lengua, no hay otra banda de rock de Guatemala con tanta presencia en redes sociales como nosotros. Ninguna. O sea, vos no ves a los cantantes de las otras bandas haciendo lo que nosotros hacemos, ¿va? Tal vez, tal vez sí hay Tal vez uno que otro por, tal ahí, vez uno que otro con por presencia. ahí. Pero hablando así de las bandas de rock de, de, nuestra época, nadie, nadie hace lo que nosotros hacemos en redes. ¿Por qué? Porque entendimos que el, el concepto del rockstar místico, así de no, que no me miren porque yo soy el gurú Nos la ¿no? Sé Ajá, antes. sí. Eh, así que ni me enseño, ¿va? No, no posteo nada, pues uh -huh. eso ya no sirve. La mara, el chavito promedio, si no estás ahí afuera, ya te olvidó en tres segundos, ¿va? Y, y que también nos gusta hacer contenido, o sea, nos gusta hablar, exponerse, exponer, enseñar, ¿va? ¿Cómo supieron adaptarse a ese cambio? A pura y, práctica, mano. O sea, y el cambio generacional de edades de los que están en redes sociales a ustedes es... Creo que hay un gap ahí bastante amplio. ¿Cómo lograron...? La pregunta es cómo lograron adaptarse y el tono para expresarse y comunicarse con ellos y lograr ese match. ¿Cómo lo han logrado? Pues mira, hemos, es prueba y error, ¿verdad? Pero ponerle... Digamos que a mí me traumó mucho los medios de comunicación porque sentía que solo querían publicar cosas negativas. Amarillistas. Entonces... Ajá, entonces yo le huí mucho tiempo, pero después me di cuenta que las redes sociales pues eran tu voz, ¿va? Entonces, eh, vos podés hablar ahí lo que, lo que a vos te gusta, ¿va? Entonces, fuimos viendo que eso había que hacerlo. En la pandemia, nos dimos cuenta que teníamos que emigrar más hacia eso. Entonces, vos ahorita puedes ver todos los conciertos de Viernes Verde en Facebook, ¿va? Pues puedes ver la transmisión de los toques, ¿va? Teníamos nuestro canal de OnlyFans, eh, ahorita migró hacia otra cosa, pero voy a que. Ya no lo tienen. Se convirtió en, en otra cosa, ahora son sponsors, digamos, lo que nos dimos cuenta que la Mara, que nos apoyaban OnlyFans, era Mara que, que, digamos, ¿cómo te dijera? Como que lo que quieren es estar cerca de la banda y que la banda haga sus proyectos. Entonces, Entonces Tal vez es otro tema que vamos a hablar en, sí, sí. más adelante sí, porque creo que OnlyFans es tiene fascinante ese, esa onda, ¿sí? Sí, tiene ahí su, su tabú de... Sí, completamente. De Sí, sí, solo no, porno claro. y no... <laughs> no pero exacto. regresemos al sí. otro y después hablamos del Only. Y entonces se volvió ahora que, que la esos fans de OnlyFans ah. ahora son como sponsors, ¿va? Como ángeles, inversores, ¿va? Que apoyan nuestras transmisiones en vivo, ¿va? Entonces, claro, reciben perks es, exclusivos, ¿va? Por ese apoyo, pero es lo que nos permite transmitir live gratis a toda la mala que, que quiera ver, ¿va? Y así, o sea, ese tipo de cosas nos hemos ido adaptando, pero nos tocó ver todo, ¿va? o sea, desde no tener apoyo en radio, tener un chingo de apoyo en radio, se murieron las radios, todo, ¿va? Entonces, por eso te digo que el pensar en 30 años de Bienes Verde fue más como, ok, ¿cómo resolvemos ahora el próximo disco? ¿Cómo resolvemos ahora que, puta, la pandemia? cómo O sea, eh, ir resolviendo metas cortas, ¿va? y se acumula a 30 años ¿no? que cuando volteas a ver para atrás <laughs> cabal puta que horas okay. dejamos los 90 <laughs> Así que, y, y a qué hora me salieron arrugas <laughs> sí cabal y, y en esa trayectoria ya lo hablamos hace un poco de que pasó de ser análogo de discos la música a ser digital mp3 hablamos de la piratería cómo ustedes combatieron eso cómo lograron esa, esa transición de que la gente descargaba música digital piratas eh. <laughs> ¿Cómo, ¿Cómo pasaron eso? ¿Cómo fue esa, esa transición? Mira, fue horrible porque sacamos nuestro mejor disco en ese momento. O sea, Remedios para el Alma es el disco que más se ha vendido de Viernes Verde. Y, y cómo se llama, en ese momento en que íbamos a dar un brinco de mover decenas de miles de copias, se volvieron miles, ¿va? Porque por la piratería, ¿va? Entonces, hay una historia, o sea, como te dijera, eso no lo superamos, o sea, eso fue un pijazo que no nos repusimos, Bien. ¿verdad? Eh, ¿A qué voy? Por ejemplo, fuimos a México, llevamos nuestro CD de Remedios para el Alma para conseguir contrato con una disquera, y al final logramos una disquera, ¿va? Eh, y se llamaba Vaquita Records, y Vaquita le apostó a Viernes Verde, o sea, le apostó a Viernes Verde, le apostó a un montón de bandas, pero metió plata en Viernes Verde. Entonces. Ellos pagaron para que sonáramos en radios, para estar en los canales de televisión, nos pagaron el lanzamiento del disco en el hard rock de, del DF, en Acapulco, en Guadalajara, o sea, pues Sonó movieron en ficha. Ajá. Es por eso que se veían en Telehits también. Sí, sí, parte de eso, sí. Ajá. Okay. Exacto. Y entonces eh, empezó a. Empe o sea, Viernes Verde empezaba en México a sonar como algo, como algo que venía a. A darse a conocer con fuerza. ¿va? Y en ese momento. ¿Qué año fue esto? Esto fue en el 2000, 2001, más o menos. Y en ese momento se puso bien fuerte la piratería, al punto que Vaquita ya no pudo vender la música y entonces tronó. O sea, como disquera, tronó y nos quedamos en el aire. Y, y entonces ya no pudieron su músculo de dinero para seguirle metiendo a Viernes, ya no se pudo mantener y, y ya no pasó nada. ¿va? Conseguimos otra disquera para grabar el siguiente disco. Y cuando íbamos a ir al estudio, como dos semanas antes, eh, nos llega así sí. la noticia, ¿va? Bueno, cierran disquera porque el dueño era narcotraficante, no sé qué putas. Y nosotros así, a ver, ¿por qué? Y ahora qué hacemos. Ajá. Entonces, eh, nosotros sí tuvimos... Pues era una de esas de las etapas tal vez más difíciles de la banda. Sí, sí, seguro. Seguro, ustedes como banda en tema de... De creación de disco, en tema de presupuesto, de ventas, de sí, todo. Definitivamente. El salto al cuarto disco eh, nos endeudó. O sea, pues, eh, nosotros hicimos un lanzamiento de disco pensando en los números de, del anterior y, y no, nada que No ver, se vio. No se vio. O sea, ahí nos viene a se endeudó y pasó endeudado años, ¿va? Eh, con una deuda grande, ¿va? No era así una deudita, ¿va? Y, y eso nos costó levantarnos. eso nos costó un montón. O sea, al punto que nosotros dejamos de hacer. O sea, pues, la Mara me dice, ¿por qué no hacen discos? Y yo como, mira, anda a lo vos, pues. Pagámenlo no, o sea, ah, no y ve, o sea, sí, No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Yo entiendo que vos querrás un souvenir, pero mejor compra una playera. O sea, pues, eh, el, el disco no... No sé si me van a matar por decir esto, pues, pero no, no es rentable para una banda hacer un disco, en lo más mínimo. Es más sentimental que, que rentable ¿va? como producto no, no funciona pues ¿va? es hoy en día o estás hablando literal de es, hace 20 estoy años estoy hablando hoy en día definitivamente no es todavía hicimos discos de mira los últimos cuatro discos hicimos como 100 copias más para regalarle a la mara ¿va? a los medios sí, que, sí. que para vender ¿va? Eh, porque ya no, ya no tenía sentido ¿va? o sea sí Definitivamente no no tenía sentido, pero nosotros sí sufrimos esa parte de, del MP3, sí nos afectó duro. Sí, les pegó. Sí, sí nos pegó duro. Ah, fue fue de, la, de la época más pisada de Viernes. Pero de alguna manera, vos me vas a corregir, a ustedes en lo personal o directamente les pegó porque no lograban vender los discos, pero uh -huh. por medio de la piratería estaban sonando. Eso sí, entonces ahora, de alguna manera puede que hayan llegado a más gente sin querer. Puede ser. Puede ser. No vieron un efecto ahí de Ok, sí, nos está pegando en la bolsa y qué metía de huevo este disco nos dejó en números rojos, pero estamos sonando más o tenemos más audiencia. No, Fíjate hubo que ese... no hubo un crecimiento de audiencia. Y bueno, ese fue, ese fue un golpe de que, digamos, de los conciertos masivos se bajó a cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Ah. Eh, como que la generación de Mara que creció con nuestros discos se hizo adulta y ya no... Ya, no ya quería. tampoco quiso discos. Sí. Y ya no quiso concierto tampoco. ¿va? Entonces, eh, mantuvimos un, un público fiel, ¿va? Más que nada en el interior. O sea, Viernes Verde toca mucho en el interior, más que en la capital. Ahora, cuando tocamos en la capital, pues está, es, está bien, pero ya no es nuestra plaza fuerte, ¿va? Eh, pero lo que sí te iba a decir es que, por ejemplo, detrás del problema está... Está la solución, o sea, está el jitazo, el, el ¿va? Entonces, ponerle... nosotros no habíamos tomado en serio nuestra mercadería, ¿va? O sea, playeras, gorras, cosas que no fueran discos, ¿va? Para pagar la deuda, nosotros dijimos, bueno, vendamos merch porque con eso podemos pagar, ¿va? Y así fue como, entonces surgió la tienda Viernes Verde y nos hemos convertido en la banda que más mercadería mueve de, de las bandas de rock de, de Guate, ¿va? Vos vas a los conciertos y viernes ves una playera de viernes verde en algún lado, siempre va. O sea, donde vayas, va. No en los conciertos, en, en los pueblos. Hay alguien con una playera de viernes verde, ¿va? o sea, donde levantes una roca ahí hay, ahí hay. algo de viernes verde. ¿va? Entonces, eso nos enseñó otra ¿Cómo parte de ese, ese fenómeno o esa. ¿Cómo se diría? que hay mercado en eso. A eso voy, ¿Que, que la deuda te hizo así como, ¿cómo, sí. ¿cómo me adapto a ese vergazo de pisto que debo? Pues toca hacer otra cosa, ¿va? Ni modo que me van a suicidar. ¿va? Hoy en día, creo que por medio de las redes sociales logras detectar fácil si la gente, haces una encuesta sí. y puedes medio medir si por ahí sí. puede ser la solución. Hace 20 años, ¿cómo medías lo que, eso? Lo que hicimos fue tomar control de la mercadería. Entonces fue, ok, va, hagamos playeras, hagamos gorras, qué productos funcionan. Y entonces tocar, 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 y en los conciertos vender, vender, vender playeras. Y, y descubrimos que el mismo chavito que te compraba un disco, te compraba 10 playeras en el año. ¿va? O sea, pues, eh, tal vez no 10, pues, pero 5, 3, ¿va? Entonces era, era un producto recurrente que permitía eh, generar ingresos para que la banda se sostuviera. ¿va? Y puedes innovar más rápido. ¿Perdón? Dis puedes innovar diseños, cambiar diseños más rápido que un disco. Que Un nuevo. disco, exactamente. Entonces, eh, le dimos mucha importancia en la tienda y hasta el día de hoy la tienda es importante para nosotros y, y eso nos ayudó a, a, a lidiar con, con, el, con la deuda. Eventualmente, pues eh, salimos de eso y pues vaya, ya se volvió otra cosa, pues, pero, pero voy a que ese clavo hubiera podido votar a una banda porque de hecho lo sabemos que varias bandas se endeudan por algún toque, por algo los tropieza y, y ahí quedan. Y ahí quedan ¿va? Entonces, eh, a eso voy con con que, ok tengo este clavo. La siguiente meta es no es hacer un disco, sino es salir de la como deuda. salgo de esto, ajá, como salgo de esto y así te vas como por pedazos, ¿va? Y eso fue construyendo un el, una carrera. El haber sabido sobrepasar estos problemas. Ahorita usaste este de este disco como ejemplo. Estoy seguro que en 30 años han de haber tenido sí. altas y bajas en muchas cosas más. Es lo que ha hecho de que por 30 años no han dejado de tocar, como otras bandas que a veces se dan un tiempo, un break, un descanso o algo así. Estás, Ustedes no han parado. Estás tocando un punto importante y es la responsabilidad. ¿va? O sea, eh, ponerle qué fácil es, ok, hago la banda y no me va bien y ya no. ¿va? Pero la responsabilidad de, ok, no, hago algo, me, me va mal, pero sigo, ¿va? o sea, resuelvo, eh, avanzo. ¿va? Eso, es, eso es algo que, que para mí, Viernes Verde... Como te dijera, no hay otra banda que por 30 años nunca haya dejado de tocar. Porque, o sea, deshacerte 5, 10 años y de ahí volver a tocar lo hace cualquiera y vivir de la nostalgia, eso se vale, ¿vale? Pero Pero, pero mantenerte sin parar, eso es lo que nadie ha hecho, ¿vale? Y, y lo digo y siempre lo digo en las entrevistas porque siento que también hay que darle su lugar a lo que es la verdad, ¿vale? Eh, no sé si sueno arrogante con decirlo, pero al final eso lo que fue, es. ¿vale? Uh -huh. Pero, como te dijera, cuando, cuando me dijiste que, cómo miraba los, los, los 30 años, eh, es, es cabal eso: que, que vas, problema, solución, eh, reto, avanzo, y así te vas, va. Y, y entonces se llena de un montón de experiencias, ¿va? Y por eso es, perdón, lo, lo que quería recordarme fue cuando me dijiste que ¿qué le dirías a Lomar. De hace 30 años. De hace 30 años, va. Y por eso te dije que, que no le diría, no cambiaría nada. Porque todos los obstáculos esos eh, nos hicieron fuertes hoy. Y, y entonces nos dieron el las experiencias que nos sirven para avanzar hoy, va. Si no hubiéramos pasado por todas esas verguedas, tal vez no hubiéramos durado, va. Tal vez no nos quedamos con no la cosa. banda que hoy. No seríamos la banda que somos hoy, ¿eh? No ah. habrían sabido adaptarse a las redes sociales. Exacto. A montarse en todas las plataformas y ser. Nos hubiéramos lo que tal son vez ahí. acomodado en algún lado, no sé, ¿va? O tal vez que no hubiera habido clavos con el MP3 y, y en México despega y de ahí, Ajá. no sé. A, algo diferente hubiera pasado. Entonces, por eso siento que donde estamos es fue el camino cabal que, que nos tocó. Bueno. ¿Hubieras mejorado algo? ¿Hubieras dejado de hacer algo? Me. Digamos que me da curiosidad pensar qué hubiera pasado en México si, <laughs> si no existiera el MP3 y que la disquera hubiera podido seguir metiéndole a viernes, qué hubiera pasado. ¿va? Porque, por ejemplo, nuestro manager ya siempre que... Porque vamos cada cierto tiempo ¿va? a hacer medios o algo así. Eh, nuestro manager ya nos dice, mira, aquí está tal banda. ¿va? O sea, ustedes serían esa banda si no... Si no si si hubiera, pasado ido, si hubiera pasado eso. Y pero pues, es que también en el lugar no podemos vivir. Eh, exacto, no podemos vivir, exactamente. Pero, ¿cómo se llama? Si me preguntas algo que cambiaría, no lo cambiaría, pero me da curiosidad, como en un multiverso, ver qué <laughs> que que hubiera, hubiera pasado. pasado. Ajá, sí. Y en el treluviera y que México y esto, estuvieron en el 2018 en el Vive Latino. Sí. ¿Cómo fue regresar, tocar en México, estar ahí? La audiencia, cómo lo recibió. Mira, el cómo toque... Fue, ¿Cómo fue vivir, eso, o sea, vivir el vivir el vivo latino? Ok. El toque en sí los pusieron a la misma hora que gorilas, entonces... No les benefició. No nos benefició en lo más mínimo. Pero lo que fue fascinante para mí fue, por ejemplo, ver que <laughs> llegabas al toque y había un edificio de medios de comunicación. O sea, era un edificio, vamos. Y en cada pensar como que te fueras a un edificio de la U y cada uh -huh. clase es un, un, era medio. un medio diferente. ¿verdad? Entonces, pasamos cuatro horas hablando con medios de comunicación ¿verdad? y la Mara nos conocía. Eso fue, lo, eso fue lo que más me gustó a mí de la experiencia del video latino. Que, que llegamos, a pesar de la cantidad de años que han pasado, de la cantidad de años, todavía ¿verdad? los conocí. La Mara, ah, yo los vi en el Chopo cuando tocaron con Genital y cada ah, mira yo los vi en no sé dónde. Y nos, nos constantemente nos, nos preguntaban cosas muy puntuales, o sea, como que. Por ejemplo, hay Mara que cuando vos vas a una entrevista, se nota que estudió en Google algo y te pregunta eso, ¿va? Uh -huh. Pero esta Mara, digamos que nos tiraba cosas donde habíamos estado y que ahí nos vieron, y te acordás que te acordabas que hablábamos, no sé uh -huh. qué, o sea... Ese tipo de chivas me pareció increíble porque uno hubiera pensado que, pues, no, no dejó güey a nada, ¿va? Pero... Pero al final sí, o sea, los medios sabían, ¿va? Mucha Mara se acercó a hablarnos que, que nos vieron tocar, fans, pues ¿va? no fans, sino gente que fue público, ¿va? Y eso, eso fue súper bonito. Y meses después fuimos a un festival que se llamaba Lincoln y ese estuvo más, más chingón. O sea, ahí llegaron como 3.000 personas y, y ahí llegó Mara que sí nos había visto en Telehit, en Much Music y en todos esos canales, que porque supieron que estábamos fueron, bueno. ¿va? Eso, eso fue más especial ¿verdad? en cuanto al público ¿verdad? pero en el vivo y latino la experiencia de estar ahí el escenario la gente es increíble estar con toda la mar en un o sea ponele llegamos al toque hicimos la gira en medios cuatro horas de ahí nos llevaron a un piso entero de, de la comida que vos quisieras chupar lo que quisieras te regalaban tatuajes nos regalaron tenis nos regalaron de todo ¿verdad? fue como yo nunca había visto eso en otro lado ¿verdad? entonces la experiencia muy bonita ¿verdad? muy muy chilena. increíble me imagino que otra experiencia de backstage a la que se vivía hace 20, 30 años otra onda. porque cuando estaba cabal en los 90 dos 2000 es que el rock era el género que sonaba ser rockstar lo que se decía de el rockstar la vida rockstar y eso otra cosa a lo que es hoy en día completamente completamente Sí. Ustedes no tuvieron, en, o sea, regresando al pasado, ahí ya me estoy yendo para atrás un poco, pero se me viene esta pregunta, en toda esa etapa de, de, ah, soy rockstar y la vida de rockstar, una etapa que se podían haber descarrilado. Sí. Porque eran más jóvenes, obviamente cuando uno está en los <laughs> sí. 20, es lo que quiere es la chingar y, sí. y fiesta y todo eso. Completamente, completamente. Sobre todo con la banda original, siento que fue cuando más perdimos el control. Eh, y, y precisamente porque estábamos chavos, eh, insolentes, agresivos, ¿va? O sea, inmortales también, ¿va? Sí. Porque sentías que no nos iba a pasar nada nunca. Eh, ahí fue cuando más la cagamos, ¿va? Pero eh, sobrevivimos, ¿va? Y, y es un caerríce porque, ponerle, digamos que los miembros con los que fundamos la banda son mis cuates de colegio, ¿va? Ajá. O sea, son mis cuates, ¿va? Aunque ya no estén en la banda, Todavía siempre han seguido siendo mis cuates, Ajá, Sí. Entonces, eh, siempre que nos juntamos es un cague de risa hablar de, de las cosas que que, las que hicimos, ¿verdad? Entonces, eh, yo calculo que ya tenemos a pija a nuestras, a nuestras esposas, hijos, todo de, de, de hablar de esas cosas, ¿verdad? Pero, eh, pero al final es súper chilero porque ahorita es, eh, pues, es viernes verde, con nuestros integrantes, pero siempre hemos mantenido la amistad con todos los que han pasado Ajá. por ahí, pues, va. Y cómo ha sido ese cambio de integrantes? Pues mira, pues son los retos más difíciles. Yo ahorita creo que estoy en un punto en el que ya no quiero cambiar. Ya, o sea, ya se sale que otro de ya, que ya, ya. no, ya me rindo. O sea, ya estuvo. Eh, pero ponele, mira, cada quien ha tenido que dejar la banda por por razones personales. Nosotros nunca hemos echado a alguien de la banda. ¿va? Eh, simplemente, mira, vamos a hacer esto. ¿va? ¿Te apuntas o no? ¿va? Entonces, eh, ya cuando están muy cerca del, del fuego y se queman, pues ya no, ya no quieren tomar las decisiones de avanzar. ¿va? Entonces se respeta eso. ¿va? Eh, difícil, difícil, pero no por, la, no por los integrantes, sino más por el público. El público es lo más difícil. Porque, como te dijera, están tan acostumbrados al integrante que. Que no aceptan otra cosa ¿va? No, no se cierran mucho ¿va? Y, y eso es lo que lo hace difícil, ¿va? Que, que vos querés seguir avanzando, acepten a un integrante nuevo Ajá, exacto, es, ese es el reto ¿va? pero ponele, a mí me da risa porque por ejemplo, se salió Mario y Estuardo y nos sacaron la madre ¿va? y eh, si no si, si yo hubiera dicho no, esto no va porque ya no están ellos va no hubiéramos hecho remedios para el alma que fue el disco que más se vendió ¿va? Eh, después se salió el, el baterista ¿va? el guía y si yo ahí me hubiera rendido o sea hubiera dicho ya no ¿va? no hubiéramos no le hubiéramos abierto a caifanes no hubiéramos eh, ido a grabar a miami no hubiéramos sacado no sé rolas como mil pedazos vas a volver que ahorita son icónicas ¿va? Eh, y y entonces, cuando vos hablas con chavitos que no tienen el prejuicio de cambiaste o no cambiaste integrante, ¿va? Eh, esos chavitos saben la música y se la gozan y pela. ¿va? Entonces, ¿cómo te dijera? Qué bonito sería que todos tuvieran esa, <laughs> esa mentalidad. Pero no los culpo porque al final te encariñas con una banda, con una alineación y pues ni modo, no. Yo lo hago, y pues. Todos nos identificamos más con un sí. integrante que con otro. Yo mismo, lo, yo mismo lo hago. A mí, los discos de los Chili Peppers, donde no está frustrante, ni no coco les pongo. ¿va? Entonces, yo los entiendo, pues. ¿va? Los entiendo, pero el deseo de hacer música no me lo pueden quitar. O sea, pues, eso, eso va a seguir. ¿va? Ahí va a seguir. Ajá, exacto. Y voy a volver a regresar un poco ¿Sí? Sí, sí. <laughs> ahí al antes, pero es una pregunta que va. Un poco de la mano al presente. ¿Crees que los mismos integrantes que iniciaron la banda, si seguirían hoy en día, viernes seguiría siendo lo que es hoy? O esta evolución o esa transición de integrantes ha hecho que se ha dado todo lo que se ha dado. A la gran. Es un poco lo que decíamos del, del hubiera, va Que es como difícil. Creo que. que si hubiéramos seguido con los originales eh, eh, como que era muy intenso, o sea, creo que hubiera sido una estrella fugaz, así, de huevísimo y ya, Va, se, se apagó. apagó. Va. Es, estoy especulando, pero bueno. creo, ¿va? No sabemos. No sabemos y no lo sabremos, ¿va? Pero, eh, digamos que yo los miro cómo están ellos ahorita y no los veo habiendo seguido con la banda, ¿va? Entonces, me cuesta visualizar como que, que hubiera pasado. ¿va? Eh, al final, yo te soy sincero, yo no hubiera cambiado a nadie. O sea, yo hubiera seguido. ¿va? Y me imagino que nos hubiéramos acoplado de, de diferentes formas. ¿va? Lo que sí es que, históricamente, en los 30 años, han habido personas que han jalado. Ponerle, no he estado yo siempre... A full actitud, jalando uh -huh. el tren, ¿va? Hay veces que yo. Tenés tus altas y bajas, ajá, como Que en yo todo. ya no quiero, ¿va? Y alguien más jala, ¿va? Entonces, eh, han jalado integrantes que no han estado en la banda original. Entonces, de pronto sí requería de cambios para. Que yo siguiera. no sé si ellos a tener la fuerza de, de jalar más, ¿va? Entonces, creo que. Creo que la respuesta es no. Sospecho que, que requirió de todos estos cambios para. Esos aires frescos nuevos para sí. que siguiera y siguiera y siguiera. Para que siguiera, sí. Si me lo preguntas así como a adivinar qué cosa, creo que esa sería mi respuesta. Interesante. Porque la verdad, <laughs> en 30 años, te aseguro que lo más que estoy hablando aquí ahorita no es el mismo de hace 10, 15, 20, 30 años. Definitivamente. Entonces igual todos los integrantes iniciales de alguna manera han cambiado su personalidad, su forma de ser, sus intereses, su todo y... Y que Viernes se haya mantenido constante a pesar de eso, seguro fue por el. Sí, sí. Seguramente ha sido por el cambio de, de integrantes, ¿verdad? Sí, y, y da risa porque ponele cuánto chió la Mara porque se salieron Mario y Estuardo, ¿verdad? Y después apareció el Toki, ¿va? Eh, el Toki y el Chingui que, que se volvieron icónicos de la banda también. De hecho, creo que esa es la alineación que más tiempo ha durado junta, ¿va? Eh, y cómo se llama, eh, como te dijera, se, se baja el guía del, del barco ¿eh? en su momento y entra Roger y, y vos hablas con Mara. O sea, como te dijera, todos los toques masivos, gigantescos de 5,000, mil, 10 mil, 30 mil personas de Viernes Verde no estuvo guía ¿eh? o sea, hay una generación que no conoce al guía, ¿eh? que no sabe quién es. Y, y entonces, como te dijera. Qué difícil es para mí que me digas quién es Viernes Verde, ¿verdad? porque todos tuvieron su, su momento. momento. Ajá, sí. Es complicado sí. definir, así como no te puedo decir el Toki es o Mario. Honestamente, es. Yo, tal vez, va. por El ahí, único que el, ha seguido. El único que ha seguido, ¿verdad? Sí. Como el, el. Ha sido el, 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 átomo el núcleo ahí. que ha. ¿Sí, ves? No? Sí. Claro. Cambiando un poco de tema, regresando otra vez. Ah, unos 20 años atrás, 20 algo de años atrás. Ustedes fueron los fundadores de la Garra Chapina. Ese festival a los que igual no lo escucharon porque son nuevos aquí en el mundo, son más eh, jóvenes. <laughs> Era un festival donde ayudaban a empujar a las bandas emergentes. ¿Sí? Ya el cable ahí. Eh, le daban su lugar, su espacio para darlos a conocer. ¿Cómo nace la idea de, de crear este festival? Fíjate que... Surgió porque nosotros pedíamos espacio como banda. O sea, hablábamos con Alush, mira déjenos abrir, ¿va? O hablábamos con, con Bohemia, mira hagamos un toque juntos, ¿va? O venía alguien de afuera, déjenos abrir, ¿va? Y todos no, ¿va? No, 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 no. Entonces dijimos, bueno, si no nos dan espacio, pues lo hacemos nosotros. O sea, fuck you, lo vamos a hacer nosotros, ¿va? Entonces me voy a dar mi propio espacio. Me voy a dar mi propio espacio. Entonces dijimos, ok, para que las bandas no pasen por ese mismo reto, va. Eh, nosotros vamos a un festival para las bandas, va, las bandas nuevas, las que la mara no conoce, va. Y entonces por eso lo hicimos, va. Ahora cabe decir que, pues, nuestra relación con la Luz y Bohemia ahorita es otra onda, es de huevísimo, uh -huh. pues. Pero en ese momento no, no había apertura, va. Entonces eh, surge para eso, para para que nosotros pudiéramos, ok, ¿querés tocar? Listo, vos también, ok, va. Y, y así, va, así empezó. En, todos creo que sabemos lo que llegó a ser el éxito de, de la garra chapina. Esas bandas a las que no los dejaban ustedes aperturar o con las que les cerraron puertas, después se voltearon y quiero estar en el festival. No, de hecho, <laughs> eso creo que No se, no paró se volteó más. La, la tortilla en algún momento, como decimos. No, no, no. Creo que mucho orgullo ahí. <laughs> eh, pero al final, eh, yo creo que. Bueno, no creo. Giovanni participó en Agarra, no como Bohemia, sino como su proyecto, ¿va? Ajá. Eh, creo que Álvaro también participó, él solo, ¿va? Entonces, eh, como te dijera, sí hubo buena vibra de. De, de participar, ¿va? Pero al final, ¿cómo te dijera? Mira, afortunadamente Guate contó con mucho talento, ¿va? En, en esa época, y cada quien quería hacer lo suyo, ¿va? Y siento que eso, tal vez, no sé si llamarle egoísmo o competitividad, ¿va? Al final para mí fue bueno, porque entonces tenés chica, urbana, súper buena banda. Viernes Verde, súper buena banda. Y Malacate es Travel Shop, súper buena banda. Y Viento en Contra, súper buena banda. O sea, eh, todos queríamos hacer nuestra onda y hacerlo bien. Y mejor que el otro. ¿va? Entonces, eh, la Garra Chapina fue nuestra forma de, de abrir un espacio para nosotros y a las bandas. Y, y cada quien hizo lo suyo. Entonces, si sí o si no, no sé si ellos, bueno, nunca voltearon a ver como para participar como banda. Pero como personas, al final. apoyar el apoyaron? proyecto. Ajá, sí, sí participaron. Si te hago la pregunta, decirte. Omar, en lo personal, o Viernes Verde, como banda que forma este festival, ¿influenció o de alguna manera marcó la industria de musical en Guatemala? ¿Dirías que sí o que no? Para las bandas locales. Para las bandas locales. No sé. Fíjate que. No sé, digamos que las bandas, todas las bandas que participaron en la Garra Chapina, ninguna está todavía, ¿verdad? ninguna quedó. Pero los músicos sí. O sea, hay gente que, que ahora está en otras bandas o en otros proyectos. Y ¿Un empujón a la industria, podríamos decir? ¿Sabes, sabes dónde lo vi más? <coughs> Siento que influyó más en el desarrollo de, de la industria musical, ¿verdad? que las empresas de audio, que las empresas de seguridad que el alquiler de tarimas, que luces, que siento que desarrolló más esa parte que tal vez la música. Como tal. La música como tal, sí. O sea, sí podemos decir que marcó un antes y un después. Siento que sí. de alguna manera... Mira, al final... Tal vez no sí. musical o de consolidar bandas o, o de cómo hacer es... un festival, pero de alguna manera dejó un antes y un después. Sí, sí dio una apertura a algo porque logró cosas interesantes. Ponele, la primera Garra Chapina fue transmitida en radio. Vamos. O sea, nunca más en la vida se ha transmitido en vivo en radio, o sea, en radio, ¿va? en FM, un concierto. ¿va? Menos de un grupo de bandas de rock emergentes de Guatemala. ¿va? Entonces, eso, eso lo... ¿Cómo lograron. lograron eso? Bueno, nosotros... ¿Ustedes lo buscaron? ¿La radio los buscó a ustedes? ¿Cómo sí. se dio? Nosotros en nuestro afán de difundir, hablábamos con todo mundo. O sea, si éramos bien hamsters, así bien inquietos. ¿va? Y, y pues, como ya la banda empezaba a tener un nombre y había salido eh, cenizas, oscuro y ya, ya, ya había algo, ¿va? Eh, la doble S logró gestionar ahí que, que se transmitiera. ¿va? Un locutor uh, se amarró a los huevos y lo hizo. ¿va? Y, y pues fue iniciativa de él, y, y pues obviamente no hubiera tenido nada que apoyar si no hubiera estado a la garra. Entonces, como que momento correcto, lugar correcto. ¿va? Eso. Eh, fuimos, el, el, la, digamos que Canal 3 y Canal 7 apoyaron para grabar un DVD de la garra. ¿verdad? Televisión Nacional, ¿cuándo en la vida te apoyar, iban a apoyar además. en eso? Vamos. ¿Y qué fue? Un grupo de Mara con visión, con ganas de ayudar, eh, platicamos con ellos y, y, y se, se volvió de, ok, vamos a llevar cámaras para grabar a. Escaló a. Algo DVD y transmitirlo y eso, ¿verdad? Eh, Telehit también va, o sea, fue un trabajo de darnos a conocer allá y no sé qué, y miren, tenemos este festival, y miren, vengas este año, miren, vengas este año, hasta que al fin va, pues, vamos, va. Y se vinieron, va. Entonces, son, son cositas que, que fueron poco a poco, va. Esos trabajitos de hamster, como decís, que Caballo. escalaron a lo que llegó a ser. Sí. Si no me equivoco, 2012 fue el, el último año que se hizo la garra sí. Si no fue 2012, fue 2013, pero sí. Pero por ahí. por ahí. Diez años después, ¿va a regresar ese festival? ¿Lo tienen en mente? Oh, Excelente o ya quedó. pregunta. Mira, tratamos de hacerlo en línea, pero no. No, no funcionó. Entonces, eh, como te dijera, no me. No me rehúso, o sea, pues no, no me niego completamente a no cerrado, no, no, hacerlo. Ajá, no estoy cerrando la puerta. Pero. Eh, a estas alturas, como te dijeran, siempre hemos sido el siguiente, ¿va? la siguiente meta, el siguiente objetivo. Entonces, en este momento, yo quiero celebrar los 30 años lo más grande posible. Si nos, si nos va bien en, en la capital, pues lo hacemos en otro lado, en Shela, en Cobán, me gustaría, como para algo en occidente y algo en, en oriente. Eh, o sea, hablando del show nuestro, va. Sí, sí. Porque de que nos llevan no se a la tocar... Sí, hablando de, de la garra y los 30 años. No contemplaron la idea de celebramos los 30 años reviviendo la garra, Chapina. Fíjate que sí, lo hablamos, pero decidimos que, que queríamos celebrarlo nosotros 30 años, ¿va? O sea, como que. Que fuera algo de ustedes. Que fuera algo nuestro. Ajá, exacto. Ahora, eh, no descarto la garra, no descarto el festival. Eh, simplemente en este momento las energías están en los 30 años pero ¿por qué no? o sea pues ¿por qué no más? está adelante? abierta la puerta está abierta la puerta definitivamente está abierta la puerta digamos hace 10, 15 años te hubiera dicho no, ya no quiero hacer esa cosa no. o sea ya no va. o sea estaba sí, sí, cerrado sí, al me, tema sí, sí porque cómo te Tal vez no hastiado, sino es, es como cansancio, porque ponerle el festival nos ocupaba todo el año de, de esfuerzo, de mm. trabajo, ¿va? Y, y la gente no iba. O sea, los últimos años la gente no iba. Entonces. Eh, ¿Crees esto, que el cambio de música, o sea, de género, de musical, afectó? Pues puede ser. O sea, digamos que, como ya no es tendencia rock, digamos, ¿va? Ya no es moda, por decirlo de una forma. Eh pues tal vez hay nostalgia por la garra chapina, ¿va? Pero pero acordate que el festival siempre fue de dar bandas nuevas a conocer. Y pues lo que lo que aprendimos es que la gente no quiere oír bandas nuevas, quiere oír bandas viejas. Entonces, lo comercial. Ajá, entonces si hacemos un festival con, con bandas viejas conocidas, pues tal vez eso funciona. Pero pero el corazón de la garra chapina, que era dar a conocer bandas nuevas. No estaba despertando el interés del público en ese entonces. Puede que ahorita otra vez. Por eso te digo, tendría yo que. Siento que también fue tanto tiempo, fue tantos años, fue tanto el trabajo que se hizo que la Mara confunde la Garra Chapina. O sea, a mí me parece porque hay gente que me dice, yo me acuerdo la Garra Chapina cuando tocaban con Bohemia y con Alush. Y yo digo, Mira, eso nunca estuvieron, no es. O sea, estás Ajá. confundiendo, no es eso. Entonces, eh. Si nosotros venimos y hacemos un festival Garra Chapina con una cartelera de bandas nuevas, no sé si la gente va a entender de qué se trata o por qué hacerlo. ¿verdad? No no, no sé. ¿verdad? Entonces, yo no me cierro a hacerlo, pero. Hay que encontrarle la manera de cómo sería el. Tendría el, que haber un interés genuino ajá. en la gente otra vez por querer apoyar. Eh, no a Viernes Verde, porque nosotros a vos vamos a tocar, pero el chiste es. Las demás bandas. Las demás bandas. Ajá, exacto. Sí, es que. El cambio generacional, el cambio de género, generacional de edades, me refiero. Uh -huh. El cambio de género en la música, de las tendencias que está pasando ahora, la tecnología. Un festival de hace 15, 20 años no es el mismo que va a ser hoy en día. No, ya cabal. no. Y te aseguro que hay una canción en TikTok que está pegando <laughs> y van a ir a ver al artista por esa única canción. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que lo va a hacer eh, cantar, no sé, moverse. Y no les importa el resto, pero por una canción y no les importa, como decías antes, escuchar un álbum completo, como si lo hacíamos hace 20 años. Pues ha de haber gente que lo hace. De hecho, yo no estoy digo seguro. que no, no estoy excluyendo. Y pero que no, no es la todo, mayoría, digamos. Ya sí. hay un cambio ahí. Ya cambió, sí. De todo eso. Pues al final es bonito pensar en, en hacer algo de la garra chapina y darle espacio a bandas nuevas. Eso siempre ha sido emocionante, digamos que eso siempre nos gustó. ¿verdad? Pero... Eh, hacerlo solos, o sea, no sé, cuando tenía 30 años pues aguantaba hacer eso, eso. Ahorita siento que prefiero poner mi esfuerzo en, en, ¿En, otro? en otras cosas. En ¿Cuál dirías problemas. que fue el año que más te gozaste o el mejor año de la garra de chapina? Ah, definitivamente el 2000, del 2000 al 2003. 2000, 2001, 2002, 2003. Esos fueron los mejores años. ¿Por seguro. qué? ¿Qué, ¿Qué hubieron en esos años? Yo creo que, que era un, un balance entre apoyo de las radios, juventud, o sea, tenés fuerza, todo el enfoque, ¿va? La garra. La, tenés <laughs> la garra, sí. Eh, también había un movimiento de bandas más grandes, o sea, había más propuestas, ¿va? Y, y el público estaba en la jugada, ¿va? Entonces, por ahí creo que fue como el clímax, ¿va? Después, pues fue bueno, ¿va? Pero ya no logró llegar a esos niveles, ¿va? De esa época. O sea que te quedarías con esos dos, tres años. Me quedaría con esos años, sí, cabal. Claro. Uh -huh. Hablamos ahora de los 30 años de viernes. Órale. ¿Cómo los están celebrando? Sé bueno. que viene un conciertazo por ahí. Eh, ¿qué, ¿Qué más le puedes decir a los que nos están viendo que no están enterados de cómo van a celebrar sus 30 años? Bueno, el, el toque, el chiste del toque es que vamos a tocar solo nosotros, no va a abrir nadie. Eh, vamos a tocar más de 30 rolas. Eh, y van a estar todos los, los que en algún momento formaron parte de la banda Entonces eso incluye pues, a los originales, Al ¿vale? sí. Gui, Mario, Estuardo Cuando y decís van a estar es van a participar Van a participar, van a tocar, ¿verdad? van a tocar algunas rolas eh, Toki que se salió hace tiempo. Eso tres ya años. lo habían anunciado, perdón que te eh, que van fíjate a estar que, todos O sea, no en publicidad oficial, Ajá. pero en todas nuestras redes Como te digo, nosotros en las redes, o sea de alguna de manera hacemos comunicado. lives de los ensayos y ahí los ven yes. que están ahí, va. Pero oficialmente, digamos que si lo digo ahorita, lo estoy diciendo porque sí, va, es un hecho, va. O sea, lo vamos a sacar ahí como sí, sí, promoción. Sí. Lo, pues sí, claro, oh, sí. Wow. sí si, si están oyendo y no saben, pues eso Sepan lo Sepan que ¿va? van a estar todos. Exacto, entonces vas a poder ver al viernes verde original tocando las rolas que hicimos de, de esa edad, va. Eh, vas a poder ver a, a Toki también otra vez, que el Toki pues, tuvo retos de, de salud por sus problemas de, de salud. Eh, no sabíamos si iba a poder, pero está. está. ¿va? Tampoco creen que va a tocar todo el concierto porque es, está delicado, pues, ¿va? pero va, va a participar. Y, y entonces, eh, si ponele mucha mara, está con que a la gran, yo no vi a los originales. ¿va? Me gustaría verlos. Ok, va a ser Aquí tu está. oportunidad. ¿va? O si, así como, mira, a mí ese era el viernes que me gustaba, pues órale, ahí está tu oportunidad. Vas ¿va? a tener tu momento para ver. Vas a tener tu momento para ver. Y entonces vamos a, vamos a. Digamos que han habido diferentes alineaciones de Viernes Verde, van a desfilar todas, ¿va? Y, y pues obviamente el Viernes Verde actual también va tocando un montón de rolas. Entonces, eh, eso, eso es lo, lo especial. Nosotros no somos flashy, ¿va? Pero sí somos feeling. O sea, pues eh, la gente piensa que, el, que, que se han salido de la banda los integrantes por pleitos, ¿va? cuando en realidad es por razones personales que, que nosotros como banda hemos entendido y pues ni modo se respeta va se respeta que no quisiste en ese momento seguir en la banda pues va eh, pero seguimos siendo amigos ¿va? entonces eh, es una relación bien bonita la que tenemos todos y siento que la Mara no lo sabe y lo va a poder ver ahí en el en el toque va qué nave nave y ahorita que hacemos lives en todos los ensayos, entonces la mara se caga la risa. Y ¿Los está así, gozando no? de alguna manera? Pues yo espero a vos, porque... No sé, a veces piensan como que nos odiamos, ¿va? Y a qué ver, pues. O sea, nada que ver. Bueno, no pueden estar más equivocados. ¿va? Que eso es a veces mucho de lo que se dice cuando ciertas bandas cambian de integrantes. Por, eh, por el chisme y ya. Sí, sí. Se pelearon y hay que hablar de eso. y Sí, cabal. Vale. Bueno, pero qué bueno, qué bueno que han logrado mantener esa amistad. Que van a lograr reunir a todos los integrantes para estos 30 años y estoy seguro que va a ser un... Y eso un costó evento. un montón, que sepan todos que eso costó un montón. No fue... No fue ¿Hace fácil. cuánto lo planearon? Que de fuera hecho, de esta manera. De hecho, el toque debió haber sido antes, pero no se ha podido porque no coincidían todos. ¿va? Entonces, ponerle mucha mara al interior me dice, vengan a no sé dónde va. Y honestamente, si están oyendo en el interior, mi respuesta es no, vengan a Guate, porque ese show no lo podemos llevar a... No lo vamos a poder llevar a todos lados, porque no. no se puede poder, hacer gira. No se puede hacer gira, no, no somos <laughs> los, ¿cómo se llama? El 90 Tour, ¿verdad? Que, que todos están rascando la panza de su casa y pueden ir cuando quieran. O sea, coordinar a todos costó un montón. Entonces, eh, la convergencia fue el 1 de julio. Entonces, vénganse a ver el toque, porque tal vez, no, no, seguro vamos a ir a tocar a tu ciudad, seguro. Pero no como este. Pero show. no como este show, exactamente. Pues ahorita que lo dijiste lo del 90 Pop Tour. No se ha hablado entre bandas de los 90s o algo de hacer algo. Mira, yo siento que algún vivo tiene que hacer algo, pero yo no voy a tener la iniciativa de hacerlo. O sea, pero no está mal. Si te hablan, idea. si te hablan, se apuntarían. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, exacto. Todo sí. depende de lo que pongan sobre la mesa. Na, exactamente. <laughs> dependiendo del color del <laughs> 90 s Rock Tour, sí. Sería interesante. Sería interesante, sí. Preguntas así, más cortas para, para ir terminando, Omar ¿En qué momento te diste cuenta que podías vivir de la música? Bueno, en realidad, eh, no vivo de la música. Gano bien de la música. Soy de, okay. Somos de las bandas que mejor ganamos. Pero estoy seguro que cuando empezaron, en ah, no, cuando sí. tenías tus 20 años, sí, era tu, tu trabajo, le dedicabas todo tu tiempo a la banda. Mira, yo me recuerdo que en el 2001, 2000, yo me iba a graduar de la U. Ya había hecho mi tesis, la escribí, la presenté. Pinche doctora no me firmó, y entonces yo me puse como la chingada. Y yo estaba armando la garra chapina, no me iba a volver a poner a escribir la tesis. Y le dije a mis papás: Miren, los quiero mucho, pero no me voy a graduar, o sea, no voy a terminar mi tesis. Voy a enfocarme en, en la banda y vamos a hacer el festival y vamos a tocar y vamos a dedicarnos. Me voy a dedicar a esto, va, o sea, en ese momento, en 2001. Ahí, ahí fue donde yo le dije a mis papás: Me imagino que fue lo lo peor que pudieron haber oído mis papás, pero al final me hicieron huevos, ¿no? Pero, pero ahí creo que tomé la decisión de, 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 que la música fuera la prioridad, digamos. ¿va? Ahora en este momento, pues, es la prioridad, pero a, hago otras cosas ¿va? para, pues, no solo la música. ¿Cuándo fue el prim la primera vez que tuviste un ingreso de parte de la música? <laughs> y qué te compraste. <laughs> Fíjate con que eso? me acuerdo revivir. ¿Qué hiciste bien? con ese primer quetzal que te entró? <laughs> Me acuerdo re bien, mira, no me acuerdo qué hice, pero me acuerdo que fuimos a tocar un colegio, el inglés americano, y, y que nos pagaron tres mil pesos, y eso fue así como gran... En tal, aquel entonces, ¿no? O sea, ir a Cancún, una mula uh -huh. así va. O sea, obviamente no, pues, pero tres eh, mil pesos. Y lo repartimos y algo habremos hecho, no me acuerdo qué va. Pero después, me recuerdo que hicimos un toque... Donde nos pagaron como... Tal vez nos habrán pagado como 8 mil pesos. Que era un, una cosa así enorme. Pero te estoy hablando del 94. Tal vez 5, exagerando. Y ahí nos compramos amplis, guitarras. O sea, ahí todo lo... Nos lo chingamos en instrumentos, digamos, para la... Banda. No, lo reinvirtieron. Lo reinvertimos, No es sí. que me compré carro, casa, sueldos, puntos, no, todo. No, ¿verdad? para así para que, que el... Alarán. Es que también pasamos tanto tiempo endeudados que, honestamente, vivir de la música no fue siempre el logro, el ¿va? Era más como mantener la banda, ¿va? Era más pasión. Era más pasión, sí, completamente. Sigue siendo, por lo que me dijiste hace un momento Mira, de que no vivís de la música. Ahorita ganamos bien de la música, pero eh, también tenés que considerar que no nos somos, o sea, yo no tengo 30 años que puedo tocar todo el fin de semana como antes, ¿va? tengo familia, hijas, ya no es igual, ¿va? En ese sentido. Pero sin embargo, ganamos bien, pero soñás más, o sea, pues no es suficiente. ¿Sí ves? Lo que ganamos de la música no es suficiente para, para vivir como queremos, entonces todos hacemos algo más. ¿va? ¿Cómo encuentran ese balance entre el la, lado Viernes Verde y el lado personal? Por respeto, o sea, ponerle, eh, yo entiendo que Chingui es, es, es académico, es, ¿Sí? le gusta es su profesión, Ajá. Sí. Entonces, él, él tiene su, su espacio, ¿va? Eh, Roger tiene su familia, entonces consiguió trabajo y entonces ¿va? entonces ensayamos a la hora que podemos. ¿va? Digamos que Mono y yo tenemos más disponibilidad de tiempo. No tienen un día y hora en específico. Sí, nosotros ensayamos martes, martes o miércoles, dependiendo de cuándo da clases del chingüe. Pero ponerle antes de la pandemia, eh, que, que Roger estaba más dedicado a la música, ensayamos en las mañanas. Todas las mañanas. Pues no todas las mañanas, pero dos días a la semana, martes y jueves en las mañanas. Ahora que aquellos trabajan, pues vemos en las noches. ¿no? Hablando, ahí se me había ido el tema de Lonely Fans, que es interesante. <laughs> pero como decíamos, no es solo para ver porno, para que andes viendo a tu modelo favorita <laughs> Encuadrada, sino hay una, hay una industria, hay un negocio o hay un, una manera de poder monetizarla. Sin caer en el en la industria nudista. Porque, sí. ¿Verdad? Definitivamente. ¿En qué momento decía viernes abramos un OnlyFans? Fíjate que, de hecho. ¿Y ¿Qué venden? O sea, no es, no es que venden, ¿qué ofrecen en sí, esa pues, plataforma? Pues mira, nos empelotamos los martes. Nah, no. <risa> <risa> Síganme en el Telegram, ahí les mando el link. <risa> <risa> no, mira, pues. Desde antes de que existiera la plataforma de OnlyFans, nosotros estábamos queriendo crear contenido en redes que pudiéramos cobrar, que pudiéramos monetizar. Sobre todo antes de la pandemia. ¿va? Cuando vino la pandemia, simplemente reforzó el hecho porque nos quedamos sin ingresos. ¿va? Entonces, de nuevo, un reto, hay que adaptarse. Entonces, eh, ok, bueno, hagamos contenido que la Mara quiera pagar. ¿va? Entonces, uno era cómo monetizarlo. ¿va? Porque está Patreon, está Twitch, hay un montón, pero no puedes. Recuperar la ficha... O sea... Sí. No la puedes traer a Guate... Entonces... Encontramos... Eh, OnlyFans... ¿Verdad? Y OnlyFans nos permitía... Mandar la ficha a Guate... O sea pues... Poder... Sí, sí. Recuperarla acá... Entonces dijimos... Bueno acá es... Y otra ventaja era que... Por ejemplo... Patreon... Si vos querías transmitir en vivo... Tenías que comprar un software... Y pagar mensualmente... Ese software... Si querías subir stories... Otro software... Si querías fotos... Entonces... Una gran chingadera... ¿va? Entonces... Vimos que OnlyFans... Te permitía hacer todo... Desde un solo lugar, el mecanismo de cobro era sencillo y recuperar la plata a Guatemala era fácil. ¿va? Eh, empezamos a, a crear contenido, ¿va? Eh, digamos cada uno de la banda tenía su contenido exclusivo, o sea ponerle el mono subía tablaturas y enseñaba rolas de, de, de la banda, el chingo subía sus eh, estrategias de inversión de, de criptomonedas y cosas así, eran cosas diferentes a, a la música. ¿va? Yo su, básicamente me dediqué a contar anécdotas, a explicar las rolas, las letras, cosas así. Y Roger como que hacía mini documentalitos de, de cosas, ¿va? De que vivíamos como banda, ¿va? Esas eran cosas que podías ver. Aparte, eh, transmitíamos los ensayos, ¿va? Podías vernos ensayar. Si, si querías una rola, la pedías y la tocábamos, ¿va? Eh, eh, digamos que ese tipo de cosas, ¿verdad? Y todos los conciertos los podías ver en OnlyFans. Cada vez que tocábamos en Estados Unidos podías ver la transmisión, si tocábamos en Huevo, miraba la transmisión. Y por ahí, por ahí se fue el, el contenido. Ah, bueno, otra cosa era que, por ejemplo, componíamos una rola y mirabas, vos mirabas el proceso, el proceso. de composición. ¿verdad? Y eso, ese tipo de contenido en el que subíamos. Entonces lo que tocaba era ponerte creativo en contenido que no estuviera en redes sociales, ¿verdad? un acceso más directo personal detrás de escenas de ¿cómo se llama? de, de escenas de algo de solo de para Havana. fans ¿verdad? exactamente ¿verdad? y lo que ah bueno y otra cosa era que los que se suscribían tenían acceso a conciertos privados en nuestro estudio entonces ponele hacíamos un concierto solo del disco Remedios para el Alma, solo esas tocábamos ¿verdad? entonces ellos llegaban y se sentaban, o sea, pues pagaban. Como un... que estaban aquí sentados. Ajá, y nosotros bueno. tocando las rolas en el estudio y les llevábamos pizzita y traguitos y convivíamos. O sea, pagaban por una experiencia personal. ¿Les ¿Le funcionó? Sí, sí, eso nos funcionó muy bien. ¿Lo siguen haciendo? No, ahorita digamos que cuando ya se empezó a liberar el país, pues empezamos a tocar y lo que estamos haciendo es como manteniendo, por ejemplo, los, los que estaban suscritos a OnlyFans van a tener un meet and greet con, el, con nosotros ahorita en el concierto. ¿va? Entonces siguen teniendo perks, ¿va? Ajá. Pero, pero ya no, ya nos estamos desolifanizando, ¿va? Sino estamos migrando a lo que te conté de los sponsors para que podamos transmitir en vivo. Y eso, lo, eso acaba de empezar, o sea, empezó ahorita en mayo. Si sí, alguien mayo. se quiere sumar a ser de esos sponsors, ¿cómo le hace? Ah, va, tenemos una tienda en línea, no me recuerdo el, el, la dirección porque es un, raro, un nombre raro, pero... Eh, en, en mi perfil de Instagram está el link de la tienda donde puedes comprar todos los souvenirs que querrás de Viernes Verde. va Y ahí hay una opción que se llama Sponsor. ¿va? Y entonces ahí ahí puedes pagar con de tarjeta de débito o crédito el, el paquete. ¿va? Digamos que si es por un año, pagas una cantidad y te damos esto, esto y esto. ¿va? O si pagas medio año y así. va Y otras cosas que tenemos que también a la gente le ha gustado un montón son saludos. O sea, ponele 100 pesos y te grabamos un saludo. En el estudio, ¿va? Entonces, ¿qué onda? Feliz cumpleaños, Wicho, no sé qué, ¿va? O, pues, dedicar una rola, ¿va? Mira, dedicarle, toca abrazar la niebla y se le dedicas a mi traida. Entonces, nosotros grabamos el video, ¿va? Y tocamos la rola y se le dedicamos y son, son cositas que la mara pide, sobre todo en, si están lejos, ¿va? Sí, pues. Les gusta el, el tema de las dedicatorias, son productos completamente digitales, o sea, te, lo, te llega tu mail, ¿va? Y ahí está. Y ahí está, ¿va? De alguna manera han logrado encontrar como una, no digo una opción bien, pero una alternativa a cómo monetizar lo que, lo que están haciendo en el día a día. Exactamente. Porque igual están practicando, están haciendo ensayos, igual están interactuando con, con los fans, pero sí. ahora monetizándolo. ¿no? Sí, tenemos rolas exclusivas. Por ejemplo, hay rolas que tocamos en algún concierto, las, las guardamos, las producimos y solo la mara que las compra las puede oír. No están en Spotify ni nada, ¿verdad? son exclusivas, ¿verdad? en vivo. ¿verdad? alguien que está empezando en la música para poder llegar a monetizar así de esa manera con su audiencia, ¿qué consejo le darías o qué pasos crees que son los que deberían de tomar? Porque Mira, si yo ahorita saco mi canción, nadie va a pagar por verme ensayar y que le mande un saludo, o sea. Vos ustedes después de 30 años tienen una audiencia fiel, tienen una comunidad, tienen ¿Tienen esa, ese, ese Die Hard Fan que, que está ahí por ustedes, que está dispuesto a sí. irse a OnlyFans, a ser el, el sponsor? O sea, ¿cómo lograron hacer eso? ¿Cómo mantener esa, esa audiencia, ese fan, esa comunidad? Creo que ahora es. O sea, si yo tuviera que empezar ahorita, Ajá. sabiendo lo que sé, si yo tuviera que empezar ahorita, digamos que yo lo que haría es empezar a crear contenido ¿va? de la banda, o sea que, que oigas mi música en TikTok, que oigas mi música en Instagram, que, que tengas acceso a a, a a mí tocando música, va y, y crear contenido interesante, chingón, eh, siguiendo las estrategias de marketing que hay, va para crear un un un, un following, va y después de tener el following entonces, ok, aquí está mi canción. ¿va? Te voy a poner un ejemplo. No te digo que lo hagas así, pero por ejemplo, hay un chavo que se llama Wilbur, que juega, bueno, en Twitch jugaba Minecraft, ¿va? Y el man es, se hizo famosísimo en eso, ¿va? Y creó todo un mundo con un montón de Mara igual que él. Eh, al final tiene millones de seguidores en, en, en YouTube, en, en Twitch, en todas estas plataformas. Pero el man es músico. Entonces empezó hizo su banda empezó sacó su disco pero ahora tiene un millón de followers por por otra cosa por otra cosa y esos millones de followers hoy en su rol en Spotify y... están dispuesto a consumir su contenido están exactamente entonces no te digo que esa sea la fórmula pero pero yo haría contenido de algo que me gusta y, y pues que sepan que soy músico va pero haría contenido de algo que me gusta y entonces eh, doy a conocer mi música ya habiendo creado un mercado de gente ¿verdad? así lo haría yo si me preguntaras hoy cómo empezarías vos una banda eso Sabi sería, sabiendo lo que sabes eso lo quería. yo adicional a tocar como animal en <laughs> todo, todos los lados que se pueda o sea, sí, hay y, mucha competencia y te diría que no toques covers nunca nunca o sea si querés que te conozcan por tu música no toques covers nunca porque en el momento en que tocas covers te chingaste la la reputación de banda de, de, de poder generar tu propia de música. Poder generar tu propia música. Ajá. Entonces, yo, nosotros no, to o sea, tocamos covers en plan de diversión, pero nunca fue Viernes Verde, nunca se trató de tocar covers, ¿va? nunca fue un concierto de covers. ¿va? Nosotros siempre tocamos nuestra música, le gustara o no le gustara a la gente. Entonces, yo te diría que si querés hacer tu música, no toques covers. O sea, paga el precio de valer verga por no tocar covers, ¿va? Porque si te volvés adicto a ganar dinero por tocar covers, ya te chingaste. Te jodiste. ¿va? pero si el momento no, que sacas tu propia música nadie nadie, se lo va la a a ir, nadie nadie te lo o sea pues toca la otra ¿va? van a querer que toques covers ¿va? entonces yo te diría que hagas contenido pero que vayas enseñando tu música ¿va? Y, y lo que sí te va a tocar es ya no solo creativo para la música sino creativo para el contenido uh -huh. tenés que ser creativo para el contenido tenés que tomarlo en serio o sea, fijo ¿va? como un trabajo formal como un trabajo formal Consejo ahí para los que quieran ser músicos. Cabal, cabal. No, que hoy en día, o sea, ustedes han vivido una evolución en la industria que, que creo sí. que son un buen ejemplo de, de saber realmente cómo era antes, cómo es ahora y, y qué hacer hoy en día. Sí. No, Porque, y es que te lo estoy no diciendo. En piedra. ¿Sí? Y en cinco años va a ser otra cosa. Ajá, sí, va a ser otra onda. No, pero caballo. como estamos hablando hoy, que están cumpliendo 30 años. ¿Qué, ¿Qué viene después de que terminen de celebrar estos 30 años para viernes? ¿Viene nueva música. Bueno, están con lo que quieren sacar dos canciones anuales, pero sí. ¿qué, ¿qué viene? Este año, este año queremos sacar dos rolas. Eh, está por ahí en el tintero la idea, por ser 30 años, de grabar rolas, dos rolas viejas pero regrabarlas con okay. el viernes actual, porque la grabación de los primeros discos realmente es muy gacha, entonces queremos ver la posibilidad de hacerlo, no está escrito en piedra, pero de que vamos a sacar dos rolas, vamos a sacar dos rolas, ¿va? ya sea regrabar viejas o, o nuevas canciones. ¿va? Eh, vamos a ir a tocar a Estados Unidos, eh, queremos ver de, de poder llevar este show a, a un par de ciudades más acá en Guate, ojalá, no, no sé, honestamente, ojalá. Y, y pues seguir, seguir con la idea de dos rolas al año, seguir creando contenido, vamos a transmitir, digamos que nos vamos a volver una banda que vas a poder ver en redes sociales. Todos nuestros conciertos los vas a poder ver en Facebook o en YouTube. ¿verdad? Y vamos a estar estúpidamente activos en YouTube ¿verdad? también. O sea, en todos lados, nos vas a poder ver. Entonces, eh, ¿qué esperamos que, que, que eso haga? Pues que la gente diga, ahí están aquellos, voy a oír en Spotify. O sea, que Porque, por ejemplo... Nuestra idea es la siguiente: si vos, si vos no conoces a Viernes Verde, pero nos ves en vivo, decís, puta, ¿y estos qué onda? ¿Quiénes son? ¿Y por qué? Porque nuestros toques son un show, el público y la banda. Uh -huh. No es la banda, es los dos somos un show. Esa mierda es un cague risa ver al público con la banda interactuar, ¿va? Entonces, si vos llegas y nos ves y nunca nos has visto, decís, ¿y estos qué onda? ¿va? Y nos encanta cuando llegan extranjeros porque dicen, puta, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué está ¿Qué pasando acá? esto? ¿eh? Entonces, eso no lo ves a menos que vayas a un toque. Entonces, queremos que lo vean siempre. Si estás en Facebook y te sale nuestra transmisión, pues vas a ver que es un show de Viernes Verde. ¿verdad? Porque es, es muy diferente en vivo que oírlo, oír un, pues, un una disco. rola. Ajá. Entonces, eh, eso, le vamos a apostar a que toda la gente nos mire. ¿verdad? A que nos mire en redes sociales. ¿Tienen alguna estrategia de cómo interactuar con la gente que los está viendo a través de una pantalla? O va a haber alguna dinámica o algo. En realidad es más como puro streaming. o solo transmisión. Mira, fíjate que sí, o sea, sí tenemos, como te dijera? Si me seguís en TikTok, seguime, yo siempre transmito mm -hmm. un par de rolas desde el TikTok cuando estamos tocando, va. Entonces, sí hay una dinámica, hay una chingadera en líneas en línea que, que la ve el público y el y el de línea, ¿verdad? o sea, sí, sí, viceversa. Sí. Entonces, sí, sí, o sea, no te digo que es que lo, que, que nos lo enseñaron en algún lado, sino que la, la, la pandemia nos volvió, ¿cómo te dijera? <laughs> Por decirlo de una forma. A raíz de la pandemia, que tenés que tocarle a una cámara y nadie sí. te está viendo, tenés que interactuar con la mano, el, el show se volvió un poco Viernes Verde y stand-up comedy de Omar, ¿verdad? o sea, un poquito, porque tenés que estar como más... ¿Sabes cómo han sido los partidos de básquet en Estados Unidos? No, en vivo no, pero sí lo he visto en tele. Va, cuando hay pausa, pasan mil mierdas en el campo, o sea, que salen uh -huh. chuchos haciendo no sé qué putas, y de ahí que los malabares y las chilis. o sea, siempre está pasando algo. Entonces, la pandemia me volvió a mí un vocalista mucho más interactivo, porque tenía que ver cómo chingados despertaba el interés en una cámara, cuando no tenés un público que está reaccionando a la música. ¿no? Entonces, sí hay algo. Hay algo nuevo en los shows de viernes que... Te costó que perderle que ese miedo a la sociales. cámara. <laughs> Puedes lograr esa interacción por medio de que vos estás viendo pero solo estás leyendo lo que... Mira, ojalá estuviera leyendo. Ni siquiera puedo ver los, lo que los está pasando. ¿eh? Te estoy adivinando. ¿eh? Pero al ver las transmisiones veo que hay ciertas reacciones a ciertas cosas que digo mm. y por ahí fui como... Detectando que sí, que no. Ajá, cabal. Pero sí, sí. Es parte de una adaptación Interesante que alguien a tu edad se monte en una plataforma que completamente que, que estaba totalmente fuera de, de lo que hacías normalmente. Sí, olvídate. A mí me da risa de la manera que pelea con TikTok, ¿va? Sí. Que, que es para bailes simulados. Y yo te digo, mano, mira, sí. si no estás en TikTok no sos nada. O sea, Literal. No, no estás en nada, pues, va. No no estás entendiendo la red, va. Y y es súper útil, súper útil. Vamos. Sí. La colaboración ideal que quisiera tener Viernes Verde con alguien, ¿cuál sería? A mí me encantaría echarme una rola con Bumburi. Siempre he querido eso. ¿va? Siempre he querido cantar con Bumburi. Eh, de hecho, bueno, ahorita ya, ya se retiró, pues ¿va? entonces ya no, ya no va a suceder eso. Pero, <laughs> pero nuestra idea era que si íbamos a hacer dos rolas, pues podíamos invertir más dinero ¿va? Uh. En, en producir dos rolas bien, que incluyera, pues, bueno, mira, hagamos un, una, una participación, va. Al final, como todo lo que ha hecho Viernes Verde, va a ser tirar a tocar puerta y no, y que habla con no sé quién, y a, o sea, eso, va, hasta que suceda. Va. Entonces, eh, sí me gustaría, con Bumbury, obviamente, eh, ahorita sí lo estoy viendo muy, muy pisado, pero ponerle, me encantaría también con el cantante de Café Tacuba. Eh, puta, si pudiera ser con Eddie Verde, pero ya ya puedo morir en paz, pero, pero como soñar es gratis, ¿va? podemos tirarle a y no, hoy en día sea. con las redes sociales se han visto unas colaboraciones que se dan gracias a las redes sociales que sí no es nada imposible hoy en día sí sí no exacto no y mira ha pasado han pasado tantas cosas siguiendo un camino tan remotamente inusual que ya nada me sorprende o sea por qué no por qué no pues porque no, no sí. va a pasar algo chingón de ese tipo ¿Sí? ¿No? Hoy en día, de verdad, cualquiera puede soñar con lo que sea, porque no, de verdad, estás a un video de distancia de que sucedan las cosas. Sí, que pues, sin ir muy lejos, que la tía de la que trabajaba en la casa de la par de Eddie Vedder vio este podcast y oyó eso y el man dice, ah, no, Guatemala, puta, ahora démosle, démosle. No sabes, pues no hay, que estar, hay que estar <laughs> dándole y dándole. Sí. Bueno, Omar, pues buena onda por venir a... Hablar gracias, un poco gracias. de pajas aquí con, con nosotros. ¿de <ríe> verdad. <ríe> no sé si quisieras agregar algo más de todo lo que hablamos. Sí. De lo que se viene, de dónde te encuentran en las redes. Ok, bueno, eh, me gustaría que me siguieran en Instagram. Omar Méndez BB es mi red favorita. Eh, Facebook, no. Facebook lo uso, pero... No. <laughs> sí, pero no. <laughs> sí, pero no. Eh, y TikTok. TikTok es la otra red donde estoy muy activo. Ahí me llamo Omar Capitán. Eh, y yo, la verdad, yo quisiera que, que todos pudieran ir al toque. ¿va? O sea, eh, va a ser un toque único. O sea, digamos que al final Viernes Verde es mucho feeling. ¿va? Y, y solo con lo que hemos vivido en los ensayos ha sido muy especial. ¿va? Toda esta parte, todo este proceso eh, ha estado bien bonito. Yo quisiera que no se lo perdieran. ¿va? Básicamente. Estoy invitando a todos a que compren su entrada. Ya se acabó VIP. Entonces, solo queda general. No, ¿Dónde la compran? No esperen, va. Es, la página es víveloonline.com, diagonal, viernes verde 30. Ahí. Ok. Y todavía hay Se están yendo rápido todavía. Hay? Entonces, no se, queden, no se queden fuera. Si tu hijo nunca vio al viernes original, anda vos con tu hijo, llévalo. ¿va? Eh, o si te gustan las rolas nuevas, si, o, o si sos viejito y querés conocer la música nueva, ahí está, viejito vas. <laughs> de la vieja joven, escuela. De la, edad, de la vieja guardia. <laughs> o si sos chavito y nunca viste las rolas viejas, al revés, vas a andar a conocer. Va. Eh, va a estar de agua. Sí. el toque va a estar de agua. Sí. Entonces, no se lo pierdan. Ese sería mi mensaje, tal vez. Pues ya saben, ahí vamos a andar pendientes y... Y felicidades por estos 30 años de trayectoria, más Gracias. que nunca dejaron de tocar. Eso es pues, dedicarse y de verdad comprometerse a un proyecto por tanto tiempo de quitarse sí. el sombrero. Sí. Y por algo están donde están y son lo que son. Así que enhorabuena, felicidades Gracias. y nuevamente buena onda Omar por, por venir aquí hablando pajas y los que mm. llegaron a, a estar todo el episodio aquí, ya casi hora 40, de verdad mm. buena onda. Si nos, están, <laughs> si nos están viendo y no se han suscrito al canal, suscríbanse, síganos en las redes y nos vemos en el siguiente episodio. Buena onda, man, gracias.